Hola, 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 bienvenidos una vez más. El saludo renovado desde el Mundialista de Villa Ballester. Aquí estamos viviendo un sueño hecho realidad. Las semifinales del Panamericano de Clubes, por primera vez organizado en Buenos Aires. Y un sueño que está intacto. A ver, no pudo ser para Ballester, querido Román Bravo, este baño de realidad que le dio el tricampeón panamericano, este encuentro demoledor con Taubaté, pero el sueño está intacto para el jambo argentino, porque ahora le toca a River y va a jugar contra Piñeiros. ¿Se puede? ¡Claro que se puede! Sí, el sueño fue pesadilla para Valle, que perdió y feo por un momento, después lo pudo remontar, estuvo ahí, pero apareció la magia de Taubaté, el multicampeón. Bueno, ahora le toca a River, a ver si puede meter una Argentina por primera vez en la final del Panamericano que se jugará mañana. Argumentos que tiene River de sobra para encarar este partido con Piñeiro, fundamentalmente esta juventud, este River renovado. Recordemos que a fin de año se alejaron algunos jugadores con mucha trayectoria, pero tiene más piernas, tiene más oxígeno y por supuesto no es banca, más allá de que por supuesto al no estar Ballester es el dueño de casa, es el que toma la posta como anfitrión de este certamen, pero tiene con qué. Y Piñeiros es un equipo que si bien es semiprofesional y tiene muy buenos jugadores, gente también de la selección brasileña, es más normal, es más accesible, ¿sí? Un equipo de River que ayer descansó algo más en el partido con Taubaté, rotó mucho más. Piñeiro quemó las piernas para ganar la dueña de casa. Por algo creo que lo físico le puede favorecer al equipo de Nitoski. Claro, clave lo que puede llegar a generar el gallego Vázquez, atacar realmente uno de los estandartes del equipo. Y por supuesto, en un torneo donde mandan los arqueros, porque si algo tienen tanto Taubaté como Piñeiro, son dos arqueros de selección de toda la vida, lo que pueda generar hoy Gabriel Canzoniero. River precisa de un Canzoniero cercano al 40% de las atajadas para plantear un partido con equivalencias. Lo mejor que puede tener River es defender, arquero y contragolpe, correrle a Piñeiro porque las piernas pueden estar duras para el conjunto de Brasil. Vamos a ver qué es lo que plantea el millonario en este partido. Vamos a ver qué le dicen los técnicos a Yara Embor en campo de juego. Hola, Yara. Hola, ¿cómo están, chicos? Seguimos en la pantalla de Deporte B en la continuidad para ver quién va a ser el segundo finalista en el día de mañana, quién va a enfrentar al tricampeón Taubaté. Lo teníamos recién al Roña y viene porque fue a hacer la arenga final con su equipo. Bueno, Roña, estos días vimos que le diste muchos minutos a los más chicos. Ayer se pusieron a 5 con Taubaté. ¿El rendimiento de los juveniles te hizo pensar un poquito en la formación inicial del día de hoy? No, confiamos en todo el equipo. El equipo está preparado para lo que necesitemos. Realmente fue un orgullo ver a los más chicos resolver como lo hicieron ayer. Pero también creo que en estos partidos la experiencia juega mucho. Sabíamos que el partido era hoy, por eso recambiamos para darle aire a todos. Así que espero que hoy al que le toque entrar lo haga de la mejor forma. Me imagino que viste ayer a Piñeiro, durísimo, marcado en el arco. Dutra Ferreira fue el goleador, también metió 13-16. ¿Cómo planteaste en base a las individualidades del rival tu partido? Oh, nos conocemos. Dutra es un jugador realmente bastante complicado, así que bueno, hemos hablado y hemos trabajado algunas cosas para tratar de contrarrestar el poderío que tiene en el lanzamiento. Y bueno, Marcao también, lo conocemos hace mucho tiempo, así que él también nos conoce, debe haber visto videos nuestros. Bueno, el que esté más astuto en ese momento va a poder resolver mejor. Bueno, muchas gracias y suerte. Un Pablo Nitoski que va a tener un apoyo realmente importante del entrenador de los gladiadores, ¿sí? Daddy Gallardo como head coach, como coordinador del handball de River. Pero volvemos al campo de juego y ahora con Sergio Hortelán, el entrenador del equipo brasileño. Así es, estamos con el DT de Piñeiros. Bueno, Sergio, hicieron un desgaste físico enorme ayer. Anímicamente me imagino que está muy bien. ¿Cómo ves el partido de hoy? Muy difícil, ¿no? Porque para nosotros y para River es decisión para llegar a final do campeonato. Então é um jogo duro, handball é um esporte de luta. A gente vai lutar bastante, mas a gente sabe que os argentinos, e principalmente o River, tem uma tradição muito grande sobre isso. Por momentos en el torneo se les hizo complicado contra Colegio Alemán de Uruguay, algunos minutos frente al equipo paraguayo también. ¿Crees que, además de la juventud y la potencia que tiene tu equipo, la falta de experiencia fue la que primó en ese tipo de partidos? Sim, temos muitos jogadores que se foram à Europa e estamos sempre mudando a equipe, cambiando os jogadores. E ainda são meninos, são chicos, né? E isso atrapalha bastante. Mas espero que hoje possam fazer uma boa partida. Muito obrigado, Sergio. Sergio Hortelán, el entrenador del subcampeón continental. Recordemos que Piñeiros perdió el partido decisivo el año pasado, justamente con Taubaté como dueño de casa, por 6 goles el partido final. Sí, un equipo de Piñeiros, como decía Hortelán, con mucho recambio, mucho chico. Bueno, a ver qué puede hacer hoy jugando aquí fuera de casa.
comparamos figuras, vemos una placa con el detalle de las principales herramientas que tienen unos y otros. Por supuesto, allí estamos hablando de un lateral implacable, un Ferreira que ayer hizo ¿cuánto? 13 en la semi. La rompió ayer Dutra Ferreira, imposible para Ballester, pero del otro lado está el gallego Vázquez, que ayer contra Taubaté también hizo realmente un partidazo. Los argumentos, las herramientas que tienen unos y otros, los de Hortelán, los de Snitowski, en este partido que vale una plaza en la gran final. Y por supuesto, en la final va a estar en juego el pasaje a Doha para disputar el Mundial de Clubes en este año 2016. Y por supuesto, todos aquellos que participen a través de nuestro hashtag Handball en Deporte B se pueden hacer acreedores de estas hermosísimas camisetas, gentileza de High Runner. Dale con todo a Twitter. Y luego de la pausa, ya nos metemos con el handball. Se viene la segunda semifinal del Panamericano de Clubes. Ya volvemos. Amigos, aquí estamos de regreso en el Mundialista en la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, la segunda semifinal. Ya espera Taubaté, el tricampeón continental que espera por River o por Piñeiros. Aquí está el millonario, así lo recibe su gente, con este sueño intacto, con este sueño vigente de poder rozar con la élite del handball a nivel planetario. Aquí está el gallego olímpico, así está también Adrián Portela, el nuevo capitán que tiene el equipo de Snitowski, otro de los gladiadores en cancha, Román. Se escuchaba él, para ser campeón hoy hay que ganar. Bueno, ahí está el renovado equipo de Snitowski con los pibes y con algunos grandes de experiencia. Va a recibir a Piñeiro, que ayer le dio el golpe a Ballester. Y como decía Cogote, no se pudo recuperar el conjunto local. Hay que ver cuánto le da la gasolina al equipo de Hortelán. Novena edición del Panamericano de Clubes. Hasta ahora todas fueron ganadas por los brasileños. Aquí está River representando a Argentina para poder quebrar esa racha. Claro, nunca se hizo fuera de Brasil, y este es otro dato. Aquí hay una apuesta realmente extraordinaria de la Federación Metropolitana de Balonmano para producir este certamen internacional. Aquí estamos con Magalhães y Rocha, los árbitros brasileños del encuentro. Sí, Brasil pone justicia en la final, en la semifinal entre argentinos y brasileros. Antes lo hicieron los argentinos. Esperemos que pasen desapercibidos los árbitros. Lo mejor que le puede pasar al partido, mientras vemos las caritas de los pibes de River que se juegan una parada brava. Y por supuesto, hablamos de un River comandado por gente con mucho rodaje, con mucha experiencia, como Gabriel Casorino en el arco. Lo que va a manejar Matías Lima desde el central. Un joven consolidado como el gallego Vázquez, pero muchos chicos. Vamos a ver qué disponen en el 7 inicial unos y otros. Empezando, en este caso, por el equipo que hace las veces de local, River Plate. Gabriel Canzoniero, está John Kelly, Matías Lima, Mariano Castro, Martín Carnel, Juan Manuel Vázquez, el Fafa Canjiani, otro de los gladiadores, Bruno Cerrota, Lucas Grandi, Emi Romero, el zurdito, Francisco Pancho Schiaffino en el pívot, Fabricio Casanova, otro que tiene mucho para crecer, Julián Fellenbaum, variante en el arco, el pequeño Iván Dottori, que llega a la Liga de Honor, y fíjate el compromiso que toma, Adrián, el menor de los Portela, hombre de los gladiadores, y otra variante en el arco que es Federico Mijail. Ese era el equipo del Ronnie Anitowski, del ex lateral de River Plate, y ahora, cuando vemos al entrenador de River, ahí está el Ronia junto a Cazón y a Gallardo. Ahora vamos a ver lo que tiene Hortelán en el equipo en el 16. Ahí lo vemos con Dutra Ferreira, número 3, Guilherme Costa, Arturo Flossi, Peao, Leonardo Silveira, Víctor dos Santos Medeiro, Murillo, Rudo Harbat, Enrique, Felipe Santaella, Marcos dos Santos, Bruno Teixeira do Castro, Joao Ribeiro, José de Acevedo, Mereno de Toledo Andrade, Danilo Paulino da Silva y Luis Víctor Bocha Estosé. Menos mal que tienen nombres abreviados para el relato, si no, se nos escapan las jugadas. Aquí está Sergio Hortelán, el experimentado entrenador de este Piñeiros, que quiere dejar de ser el número 2 a nivel continental para arrebatarle ese lugar de privilegio a Taubaté. Un Taubaté que le dio un baño de realidad a todos a lo largo del torneo.
Este Panamericano que comenzó el día miércoles goleó a propios y extraños para meterse con mucha autoridad en la final. Pero claro, quien salga de esta segunda semi llegará fortalecido, será punto, no tendrá nada para perder y, como bien dice la frase, aunque suene hecha, querido Román Bravo, partidos son partidos y hay que jugarlos. El handball argentino se deja puesta la de Ballester y arriba se pone la de River. Todo un país hinchando por el millonario porque quiere mañana un argentino en la final buscando el sueño mundial de jugar a Super Globo. Puntos altísimos de este Piñeiros, por supuesto su arquero, el hermano del otro que le hizo un daño tremendo a todos, Mikey. Este es Marcao, que es un arquero de una vigencia fantástica. 15 años atrás estaba en este escenario atajando para la selección brasileña. Hoy vuelve, ojalá que le vaya igual, ¿no? Que termine segundo por lo menos, o por lo menos que no termine jugando el partido decisivo. Ahí está Marcao, un prócer del balonmano brasileño. Y, por supuesto, hay que hablar de la referencia que marca su número 15, un gigante, Santaella, en el pívot. Y quien ayer rompió las redes, hablamos del lateral izquierdo Ferreira, ¿sí? Ayer tuvo un partido espectacular. Dutra Ferreira la rompió toda contra Ballester. Atento al Roy Nanitoski con el 3. Lo habrá estudiado, lo habrá visto. Tiene un misil en el brazo derecho. El eje defensivo es importante en Piñeiros. Allí estará el número 5, Guilherme, al lado de Santaella. También tenemos que mencionar un central jugón, como dirían en España, uno que vas a ver con el número 9, Silveira, sí. Uno que juega y hace jugar, ¿no? Sí, Silveira le da mucha movilidad a la pelota para que venga de un lado Dutra Ferreira y del otro Teixeira do Castro. Tiene un zurdo espectacular, cadera, salto, pase, juego con el pívot, una primera línea de primer nivel. Mientras en Europa se disputa el Final Four, es decir, el certamen que reúne a los 4 mejores equipos de la Champions, del otro lado habrá un representante de la Federación Panamericana. Será Taubaté, será River, será Piñeiros. Uno de los 3 va a estar en este certamen que, por supuesto, además de los europeos, reúne a los mejores equipos del planeta. Hoy en la Champions hubo sorpresa. ¿Por qué no habrá sorpresa en el Panamericano de Clubes? Señoras, señores, hay handball. Sí, claro, hay handball en Ballester y en la pantalla de Deporte B. Primer tiempo en marcha, Piñeiros, River, River y Piñeiros. Segunda semifinal del Panamericano de Clubes, Buenos Aires 2016. Aquí con los comentarios de Román Bravo, en campo de juego, Yera Embón, quien te habla, Hernán de Lorenzi. Y la primera para Ferreira. Ferreira, que ilustra inmediatamente todo lo que presentábamos en la previa. Fierrazo del número 3. Ayer estuvo igual. Se ve que no durmió. Es el mismo día. Tremendo lo del 3, más allá de los 9 metros. El primero para Piñeiro. Ferreira es el goleador del torneo. Ayer metió 13-16 y en total tiene 28 goles. Con este, 29. Matías Lima es el central con el número 5. A su izquierda, el gallego Juan Manuel Vázquez. A la derecha, Emi Romero. Ya se viene del extremo Fafa Kengiani, otro de la selección argentina. Este es Adrián Portela con el 18. En el extremo izquierdo vino Lima. Lima, limado para ir al frente. El ex Lomas que saca petróleo en esta jugada. Buena coordinación de River, que va por el empate, Román. 7 metros, se metió valiente Matías entre 1 y 2 y el gallego toma la primera papa caliente del partido. Alguna vez Eric Gull hizo un gol en esta cancha para festejar un título panamericano con la celeste y blanca y justamente contra este arquero. Allí va el gallego. ¡Gol! Gol de River, gol del 8, así para gritarlo de esta manera, la impronta del partido. El festejo millonario rápidamente está respondiendo el equipo de Piñeiros. Pelota nuevamente para Silveira y ahí está Santaella, el gigante, el intratable Santaella. A este también le tenemos que decir Godzilla, ¿eh? No hay manera de frenarlo en un 1 contra 1. Tiene que haber muchísima ayuda de River. Fíjate, Silveira lo vio bien parado. Bola para el 15 y 7 metros. Irá nuevamente Ferreira buscando el segundo tanto de este partido frente a Ekan Soniero. En un primer tiempo el 3 le achicaba el arco el hombre de negro. Señoras y señores, gana Piñeiros 2 a 1. Ayer Gaby no tuvo un gran partido contra Taubaté. Es la noche de Canzoniero, o por lo menos la que estamos esperando del ex arquero de Luján. Un título tiene a nivel continental Piñeiros, al igual que Londrina. Los máximos ganadores de este certamen son Metodista y Taubaté. River tiene el récord en lo que hace a ingresar al podio en 4 oportunidades, 2007, 2011, 2012 y el año pasado también en tierras brasileñas. Se viene circulando Kangiani, que suelta para Vázquez. Vázquez otra vez para Pancho adentro, gol. Como Pancho por su casa, es que afino el empate millonario. Fíjate qué buen cruce de Kangiani. Lo vio bárbaro el gallego Vázquez al pivo de Ascensión Argentina, 2 a 2. Silveira cruzando para Ferreira, tocarlo Ferreira, porque si no te rompe el arco, el partido y la semifinal. Otro gol, otra más para el 3.
¿Cuánto va a tardar el Ronnie Anitoski en sacarle personal si está a este nivel? Ayer el gallego Fernández tardó un poquito y el partido fue para Piñeiro, pero el pibe este está prendido fuego. Tercer gol para Piñeiro, los tres de Ferreira. Ayer me dijiste que hizo 13, ¿no? Un animal lo de Ferreira ayer contra Ballester. Si no lo tocan, esto va a ser misión imposible. Ahí va Romero, Romero para Lima, otra vez para Vázquez. Vázquez quiere superar el finte de brazo, supera nomás. Falta o no, no se la dieron. Continuidad en el partido. Los árbitros brasileños que están indicando que es justamente para Piñeiro, pero tiene que salir por la base. Ya repone Marcos. Ayer Ferreira estuvo un partido bárbaro, pero después Silveira dándole juego en el centro a los laterales, también la rompió, pero marcado ayer fue fundamental en un momento donde Valle se podía acercar, apareció el gigante del arco. 41% de efectividad tuvo marcado ayer. Ni más ni menos. Por eso decimos que Gabriel Canzoniero tiene que estar en una de esas noches, de las tantas noches que nos ha regalado esta leyenda del handball argentino. ¿Cómo es, Gaby? Hacia adentro viene el pase para Ferreira. Blocaje, claro. Se grita como un gol desde el banco de suplente. Todos arriba para festejar el primer lanzamiento fallido del 3. Fíjate que el bloqueo y la bola dio en el techo casi del mundialista. ¿Eh? ¿Qué potencia tiene el 3 en el brazo derecho? Ya repuso Peao. Ya juega nuevamente Silveira. A su derecha está Teixeira de Castro. Le vamos a decir de Castro, poema cortito. Allí sale a apoyar Santaella. El cruce 3-0 con Silveira. Va hacia adentro nuevamente Santaella. Situación de doble pívot. Allí va Ferreira, Ferreira, Ferreira. Gaby. Con suspenso. Y va gateando Canzoniero, que levanta los puños. Y River va a buscar la igualdad. Así, Gaby, así. Así te queremos todo para que dejamos el argentino grite. Un argentino en la final. Bueno, por ahora parece Gaby. Pierde River por 1. Primera tajada para Gaby Canzoniero sobre 4 lanzamientos. 25%. El juego posicional para el subcampeón argentino. Aquí está River Plate a través de Lima. Vázquez se mandaba Adrián Portela. Lima que va ahora sí para el pequeño Portela. No pudo superar a Marcao. Y va saliendo nuevamente Piñeiros. Hay que tomar lanzamientos de calidad, Bravo. Si no, esto va a ser arco contra y esto. Peao hasta el fondo y a otra historia. Gana por 2 Piñeiros. Lo que le pasó un poco a Ballester. Hay que mover la defensa. Hay que distinguir un poco entre forzar el ataque y lanzar libre. Recién el tiro de Portela al medio del arco. Difícil. Y a la contra lo mató Peao. Primer gol para Peao, que ya lleva 9 en el torneo. Este es el 10º. Qué linda costumbre el hashtag Handball en Deporte B, tendencia nacional, y sigue subiendo y sigue creciendo. Pero esto es gracias a vos, ¿eh? Acá estamos para llevarte lo mejor del handball, ya no nacional, lo mejor del handball continental en esta querida pantalla de Deporte B. Vázquez para afuera, Vázquez entre 1 y 2. Al límite cuando respondía Adrián Portela. La falta de Castro, tiro libre para el millonario que está menos 2, Román. Una defensa 6-0, dura en el medio con Guilherme y con Santaella. Muchos centímetros, a ver qué hace River contra eso. Allí va iniciando Romero, el zurdito que va jugando con Lima. El cambio de dirección del 5 que se la guarda, va a bajar cadera, pero le están cobrando una falta técnica, Matías. Creo que eran pasos, me parece, del número 5. Y atención, que viene rápidamente la réplica para Castro. Hacia adentro el zurdo va Castro. Se le escurrió, se le enjabonó, se le perdió a Gabriel Canzoniero. El quinto tanto para Piñeiros y una tarjeta Iara. Así es, amarilla para Pancho Esquiar. Fíjate, el lanzamiento, la toca Gaby, se le va por abajo del brazo. El 17 también, ¿eh? Tiene un lanzamiento muy sorpresivo, está en un muy buen nivel en el torneo. Pierde River por 3, tiene que empezar a achicar. Un River que superó en la fase de grupos a New York City Team Handball. Por primera vez en un equipo de los Estados Unidos, de Norteamérica particularmente, en este tipo de certámenes. Después dio cuenta del club italiano de Chile para cerrar la jornada. De alguna manera, entregando un poquito del partido con Tauaté para poner todas las fichas en esta semi. Viene Romero que buscaba a Schiaffino. Un pie en el camino, será tiro libre para los de Núñez. Tiene que empezar River a lanzar de afuera. Esta estaba bien para Romero, prefirió jugar con el pívot. Estaba apostando todo a dársela al grandote. Aquí está Lima, Lima con Vázquez. Adrián que viene hacia adentro y ya hay doble pívot para los millonarios. Pica y se levanta Romero, marcado que saca su brazo izquierdo. Un poco previsible la acción de lanzamiento, ¿no? Sí, pero no estaba mal tirado, Hernán. Lo pasa que estiró el brazo marcado, la sacó del ángulo. El zurdo tiene que empezar a soltar un poquito desde afuera. Lo que pasa que si el de buzo 16 está así, va a ser difícil. Marcado ya lleva 3 atajadas en este partido sobre 5 lanzamientos. Redondeó un 60% de efectividad. Tiene que evitar River lo que le pasó a Ballester, que le rompieron el encuentro. Muy, muy recién empezado en la primera etapa. Aquí el giro de Santaella que saca Petróleo. Y sabés que no sé, la quiero ver. Y meneo la cabeza frente a Bravo a ver si fue penal o no fue penal. Habría que ver dónde estaba Casanova, ¿no? Me parece que había una defensa interior. Ahí vemos el pie derecho. Pero me hace la cabeza así de Lorenzi y dice, bueno, podía pasar de largo, ¿eh? El cambio de arquero. Va a probar suerte Mijail. Allí la pareja brasileña. Uno dirá, ¿cómo están jugando brasileños contra Argentina? Y pita una pareja brasileña. Bueno, el primer partido fue dirigido por Lenzi López Grillo, que son argentinos, ¿no? Sí, el mejor nivel está en Argentina y Brasil de árbitros.
Vendrá el lanzamiento nuevamente de Ferreira. Frente a Mijail, amaga Ferreira. Abajo y adentro, señoras y señores, Piñeiros. Piñeiros en casi 8 minutos, está ganando por 4. Ayer hizo 13, va menos de 10 minutos. ¿Y cuánto lleva ya lo que hizo el jugador de Piñeiro? 4 goles ya lleva, es el goleador del partido. Aquí River en el posicional, por supuesto. A River lo que le está faltando es gol, ¿no? A esta altura del partido, más allá de que debería tenerlo un poco más cortito al equipo brasileño. Ya está dada la circulación de Cangiani. Allí viene Fafa. Fafa pisando punto fuerte. Viene ¡Vázquez! ¡Gol! ¡Gol de River! Apareció el gallego olímpico. Descuenta River, pero sale. Sale disparado Piñeiro. Viene con Guillerme. ¡Canzoniero! 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 Puños arriba. Se prende en el partido el número uno y viene River para volver a descontar. Allí va Vázquez con el brazo caliente. Pelota para Schiaffino. ¡Gol! ¡Gol de River! Panchito Schiaffino. Buen parcial millonario. 2-0 para quedar a 2 nomás. Un poco de Canzoniero, un poco de Schiaffino y todo de gallego. Primero un caderazo bárbaro y después un gran pase para Pancho. Del 2-6 al 2, al 6-4. Está ahí River, con defensa y contragolpe. Fíjate, el gesto de gallego. No hay lanzamiento. Buen pase para Pancho. Y la definición por abajo de Marcos. Pedíamos un poquito de Gaby. Apareció el arquero y apareció el gol en el equipo de Nitoski, que ahora defiende. Allí se viene nuevamente Piñeiros. Una amarilla que ya vamos a repasar. Santaella busca hacia afuera el central. Otra vez para Santaella. Pelota perdida. Empieza a dudar Piñeiros y se agranda River y va por más. Aquí viene Lima. Cangiani. Otra vez para Matías. El gallego Vázquez que va tomando el eje de cancha. Le sale Santaella. Va el gallego. Gallego, gallego. Le puso todo el cuerpo marcado a la pelota y mirá la contra que mete para Ferreira. El gol que hace Ferreira de Piñeiros. Tremendo por la tajada, por la asistencia de más de 30 metros y por la definición del 3. El golpe que se lleva el 3, porque fue hasta el final. Un pase que parecía largo, la arañó, la agarró, definió cruzado de Canzoniero. Me parece que se choca con el arquero de River en un momento de forma el 3. Espectacular. Quinto gol para el número 3 de Piñeiros. Es el goleador del partido. Cuidado que lo están atendiendo, a Ferreira. Claro, se encuentra con Gabriel Canzoniero. Si esa situación se da fuera del área de 6 metros, es final de partido para Gaby, ¿no? Obviamente, fíjate, ahí vemos el pase largo de marcado. Fíjate cuánto, 30 metros de pase. Casi se le escapa, rectifica y después choca, me parece, con las piernas de Gaby Canzoniero. Le duele todo al 3, pero va a faltar mucho para sacarlo de la cancha. Tremendo lo de marcado, gran atajada. Y un pase quirúrgico para la contra, para la primera oleada del equipo brasileño. También trabaja Gaby, también trabaja Gaby, que sintió el impacto, sintió el golpe. Aquí está el legendario Canzoniero con récord de participación en torneos panamericanos para el 1. Sí, en un momento Gaby Canzoniero, la cara le dolía, me parece que el golpe contra un tanque como es, pero también va a faltar mucho para sacar a Canzoniero de partido. Allí está iniciando Emi Romero, por lo menos lo intentaba. A ver qué tira Lima. Allí va imaginando una jugada el gran Matías Lima, que ya está buscando apoyo de Schiaffino. Se va dentro del área Matías Lima y ya viene Romero. El bajo cadera se pinchó en el camino y marcado, va buscando un pase, no lo encuentra todavía. Ahora sí va saliendo con el zurdo y la pelota para Piñeiros, ganando 7-4. Ya cercanos a los 10 minutos. Ferreira se fuera, suelta un poco exigido para Pegao. La tiró afuera Pegao, la tiró afuera el 8. Una vida más para River entonces. Intentó magia, una tendida por arriba de Gaby Canzoniero, se le fue muy desviado. River Plate tiene que darle un poquito más de madurez al ataque. Recién Emi Romero se apuró, no estaba fino en el lanzamiento y la contra de Piñeiro. Un Piñeiro que comenzó goleando al representativo paraguayo, a Guairá, en su momento. Cuando lo vemos a Lucas Grandi tomando el central ahora con camiseta número 11, tuvo un susto con el alemán, el colegio alemán de Uruguay, apenas por 3, y después dio el gran golpe de escena al ganarle en el cierre de la zona a Ballester. Eso le permitió evitar a Tahuate. Viene Vázquez, buena asistencia de Grandi, pelota al extremo. No retrotraen los árbitros porque sigue siendo el balón para el millonario. Allí está Grandi. Vázquez, balón para Lima, se queda atacando River, perdiendo por 3. ¿Qué pasa con Ferreira? Tranquilo, Ferreira. Tranquilo con Fafa, tranquilo con el hombre de la selección argentina. Primera amarilla para Piñeros es para Dutra Ferreira. Fíjate, contra el cartel dejamos el de primera y después contra el de Deporte B. Cangiani mira y dice, ¿qué pasa acá? ¡Arriba Grandi! No pudo pasar a Grande. Grandi, que es Santaella, que es gigante. Justamente arriba de ese no hay que tirar. Viene Vázquez, pica y pica Vázquez, busca el lanzamiento. Vázquez, gol. Gol del gallego. Gol de Juan Manuel. Gol del gallego olímpico. Descuenta River y sale. Y sale disparado Piñeros otra vez de zurdo. Allí va hacia adentro soltando para Guillerme Canzoniero.
Canzonier para el rebote, le cae a Peao. Qué bueno que está el partido, Román. Está hermoso, el gallego está prendido fuego, picó la pelota, vio que la defensa de Piñeiro bajaba los brazos, el lanzamiento cruzado y después otra buena de Gaby. El gallego, que es el goleador de River, ya lleva 3 goles en este partido y lleva 15 en el torneo. Silveira, que quería superar a Schiaffino, bien plantado Panchito, el ex Afal. ¿Qué pasa ahí en el área? Viene Silveira, el piedrazo que tiró finalmente Ferreira. Lo durmió a Canzoniero. Un nuevo tanto para Piñeiro. No pude terminar de emparejarle el partido, River. Fíjate que el Ronnie me parece que lo mandó a Grandi encima de Dutra Ferreira. Y cuando planchó la defensa del conjunto millonario, apareció el misil del número 3. Sexto gol para Ferreira en lo que va del partido. Es el goleador. Allí viene Lima, tomando ahora el lateral derecho. Grandi para aportarle también el lanzamiento externo. Juega Lima, otra vez para Grandi. Va el gallego con Schiaffino. Gire, Pancho, gire. Falta y penal, 7 metros. 7 metros y tarjeta. Una amarilla en el aire, Yara. Así es, amarilla en el aire. Yo te confirmo, para el número 5, Guilherme. Mucha velocidad de River, bien con los cruces, soltando la bola. Pancho Schiaffino muy bien puesto y hay 7 metros para River. Después te digo dónde creo que puede estar la clave en un cambio en la primera línea, Hernán. Metió un giro de calidad Schiaffino. No era fácil, ¿eh? Estaba bien tomado desde atrás. Fortaleza para el hombre de Ciudad Jardín. Y aquí, Juan Manuel Vázquez. ¡Gol! ¡Gol de River! Esperaba Mague, marcó. A buscarla adentro y ahora River a 2. Lo duerme Gallego Vázquez. Ahí está Lucas Grandi en mixta con Dutra Ferreira. Te decía, al grandote de Santaella hay que buscarlo por los costados. ¿No será que en algún momento aparezca Canjiani en la primera línea para jugar a los costados? Ahí viene justamente para Santaella. Y si no era gol, sabés que la defensa interior de Adrián Portela. Qué difícil que es tomarlo, ¿eh? Es gigante, es muy grande, fuerte. Santaella, el tanto número 9 para Piñeiros. Sí, como decía Hernán, era penal, si no era gol, se giró con todo, cae abajo, por arriba la cabeza. Es muy difícil, tiene que juntar marcas, mucha ayuda para defender a Grandote Pivot. Primer gol para el zurdo Pivot de Piñeiros, ya llevaba 11 en el torneo, con este es el número 12. Modificación que mete en la defensa Hortelán, el número 25, Danilo Paulino da Silva. Da Silva. Y listo, para tomar al número 2 de la defensa brasileña. Aquí está Lucas Grandi. Lucas, que suelta para Adrián. Adrián, otra vez para Lucas. Balón hacia la izquierda. Se le termina diluyendo la jugada, una pena. La habían hecho bien, falló el último pase. Pelota perdida de River. Eso también es bueno para River. El cruce y la devolución rápido al mismo lugar donde parte. Lo agarra contra pie a los grandotes. Lo intenta el Ronia. Lástima el pase final de Grandi a Gallego. Pero River me parece que encuentra por dónde tiene que ir. Fue la segunda pelota perdida para River. Por el lado de Piñeiros, una sola perdida. Allí está Silveira cruzando para el zurdo. Viene otra vez para Santaella. Y otra vez Santaella que factura. Pivot zurdo. Intratable. El 15 llega a 10. Piñeiros gana por 4. Pero fíjate el movimiento de Silveira. Cómo pica la pelota. Le juega el 1 contra 1 a Schiaffino. Lo corre del centro y después el zurdo tiene todo fácil para dársela al pivot. Ahora es una sábana corta. Vos decís quiero una mixta sobre Ferreira porque te rompe el arco. Pero dejás espacios y con este pivot es muy difícil, ¿no? Ayer le pasó eso a Ballester cuando el gallego Elio Fernández le sacó la personal. Después Silveira hizo un destrozo en los 6 metros. Aquí está Adrián Portela metiéndose en la primera línea. Grandi se le queda atrás, ya corrige el 11. Otra vez para Adrián, la transformación de Lima. Viene para Vázquez va buscando hacia adentro. Vázquez por el camino más difícil. Grandi, la continuidad para que reinicie Fafa. ¿Qué le pasó a Fafa con la pelota? Grandi arriba. Grandi que se encuentra con Guilherme. Corre Piñeiro, sale, no sale. La guarda marcado y la asegura y saliendo por la base con Ferreira. Decía que Canjiani puede ser un revulsivo en la primera línea por la velocidad de piernas. Hoy parece que el camino de River no está con el lanzamiento de ahí afuera. Bueno, por ahí Fafa le puede dar un poquito más de velocidad de lateral derecho. Aquí se viene nuevamente Silveira. Costa. Uy, alguien que encuentre esa pobre araña se quedó sin casa. El ángulo que metió Costa. Mirá, no te lo exagero, mirá. Es que se estaba cayendo, parecía que venía el cruce, como nadie le respondió, se sacó un lanzamiento espectacular al ángulo. El golazo de Castro, el número 17, ese zurdo. Bueno, vos decís lo toma Ferreira, pero aparecen los piedrazos del otro lado, ¿no? Es muy difícil, son equipos buenos, Román. Son profesionales, Hernán, viven de esto, es muy difícil, pero River va con todo. Aquí viene Grandi para Vázquez, Adrián que amaga, Adrián que va iniciando, Adrián que se le mata. Falta, señor, falta, juez. Hay una exclusión, y ahora para el número 13. Para el número 13, Hackbart. Se va Hackbart, que duró poquito en cancha, ¿no? Sí, y ahora es el momento de River, ¿eh? A ver si con la velocidad que le estaba dando el ida y vuelta, hay espacio para los extremos, hay que buscar a Portela, hay que buscar a Canjiani, que tomen un poquito de protagonismo, juntar todo por el medio los grandotes y soltar para afuera.
Gana por 5 Piñeiros. A ver, River, si puede aprovechar este segmento de superioridad numérica. Grandi con Vázquez. Del otro lado, Vázquez fino. Grandi cruzando con el gallego. Espera Lima. Va Lima hacia afuera. ¡Ah! Marcao. Había generado una buena coordinación River. Penetró nomás el ex Lomas, pero se encontró con el de amarillo, que es bien ancho. Y fíjate, Hernán, decíamos que no le rompan rápido el partido a River. 11 Piñeiros, 6 de Millonario. Bola para irse a 6 con mixta y todo sobre Ferreira. Ahora hay arquero jugador. Quiere Hortelán empezar a liquidar esto. 7 atajadas, ya lleva marcado sobre 13 lanzamientos, 54% de efectividad. Está también Acevedo tomando el extremo derecho y ese hombre de amarillo es el arquero jugador. Es el central, pero que se pone este pito, como dirían en España, y juega también completando el plano ofensivo. Algo que va a entrar en vigencia con alguna otra particularidad reglamentaria a partir de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y que Oliveira en Tahuaté y que Hortelán en Piñeiro lo hacen siempre que tienen un jugador menos, apuestan. Yo también aplaudo a los entrenadores porque son agresivos en ataque. Aquí se viene nuevamente Silveira. Le queda atrás al zurdo. Se le complicaba en el manejo a Castro. De todas maneras, se apiadan los árbitros. Le dan la falta. Está en pasivo. Piñeiros tiene que ya verticalizar o va a perder la pelota. Allí va arriba Castro, suelta Ferreira hacia afuera. Ferreira, Canzoniero, y te digo que a Castro le dejaron marcado media cara, ¿no? En esa salida de la defensa de River. Le dieron con todo, yo pensé que era pasivo. Juega River, que quiere descontar. Menos 5, el Millonario viene con grandísimo Lucas, para levantar a la gente, para ponerse a 4 de Piñeiros. Parecía falta en ataque, pero antes de chocar lanzó muy bien el gesto del 11 para batir a Marcao. Así River, con sorpresa puede. Primer gol para Grandi en este partido, que es el goleador de River en este Panamericano con 16 goles. Acordate el hashtag, Handball en Deporte B. Estás participando por hermosísimas prendas cortesía de los amigos de High Runner, prenda de la selección argentina. Otra que tiene el logo del Panamericano de Clubes Buenos Aires 2016. Un recuerdo imborrable para el handball argentino. Aquí está el pase hacia el extremo. Lima que corta. Y Gabriel Canzoniero en el arco. ¡Arco! Qué pena. Le falló el cálculo al uno. Por supuesto, a eso te expones cuando jugás con el arquero jugador, porque tenés que sacar el arquero. Pero lo hablábamos antes de empezar la transmisión, a Brasil le hicieron solamente un gol con arquero jugador, no sufrió demasiado. Me parece que se le escapa la pelota a Gaby Canzoniero porque fue muy desviado el lanzamiento. La pelota para Piñeiros, que tiene 11-7, tiene River al partido en su primera etapa. Están quedándole poco menos de 12 minutos. Allí viene Silveira convocando al extremo. Castro, que no encuentra pase. Castro, que está convocando luego ahora a Santaella. Volver a empezar para los de Hortelán. Allí está picando Silveira, buscando proximidad con Pancho Schiaffino. Castro, que va buscando ahora a Peao Santaella. Arriba del travesaño, pero hay una falta previa. Así sí se puede defender, porque lo agarraron bien al 15, lo llevaron más allá de los 6 metros. Había ayuda, lanzó de afuera, pero Canzoniero ahí puede tenerlo controlado. Santaella para Ferreira. Canzoniero. Brillante Canzoniero para bajarle un poco los humos al 3 y para ganar en confianza y para poner a la gente en otro plano, en un plano de igualdad. Mirá, Román. Qué importante es que aparezca Gaby. Gran mano del 1. Mirá cómo lo grita, como cuando era pibe. Sabe lo que se está jugando River en esta. Tiene bola para irse a 3. Alguna vez integró un equipo de Nuestra Señora de Luján que fue a Brasil cuando no estaban los planes de nadie ganar a los brasileños y le ganó allá, ¿no? En un sudamericano. En el 97 a Metodista, mirá lo que pasó de tiempo. Bueno, a ver si este año el equipo argentino puede romper la racha. Grandi para Vázquez, ampliación para Adrián Portela, que se la juega. Viene Portelita, quiso tirar una rosca, se encontró con toda la humanidad de Marcao, que ya está pensando en la réplica. Y el que acelera, el que va arriba de la moto es Ferreira, lo topeteaba Grandi. Falta y tarjeta, Yara. Así es, tarjeta para Lucas Grandi. Lo rápido que se pasó este primer tiempo, ya pasaron 20. Mirá, quedan 10 minutos. River tiene que estar un poquito más tranquilo en el ataque. Cortó bien la transición recién Lucas, ¿no? Porque lo que acelera Ferreira, porque además de los piedrazos que tira, tiene realmente una moto, ¿no? Y ayer, cuando terminó el partido con Ballester, terminó bailando capoeira. Se jugó los 60 minutos. Algo tiene este pibe. La potencia de las piernas son increíbles. Y es muy joven también, ¿eh? Es un chico, si no es edad junior, le pegan el palo. Realmente extraordinario el futuro que tiene. Aquí está el número 9, el central, Silveira. La marca empieza a complicarle la historia en el posicional a Piñeiros. Más allá de que aparece nuevamente Canzoniero, respondiendo frente al lanzamiento flojito de Da Silva. Y atención, esta es una noticia, un dato de la realidad. Está Canzoniero en Ballester. Fíjate, quiso la tendida. Gaby lo leyó bárbaro, le dejó la mano arriba. A ver si Canzoniero es la base de una remontada.
Sexta tajada para Gaby Canzoniero, sobre 16 lanzamientos, 38% de efectividad. Ahí lo necesita River a Canzoniero, pisando el 40%. Eso lo puede mantener en el partido el equipo de Snitovsky, que juega en 3-0 en ataque. Ahora el cruce de Grandi con Schiaffino. Aparece Lucas como lateral. Pelota para Vázquez. Vázquez le tiró una sandía. Le tiró un calefón con agua fría al pobre Schiaffino. Y es una pena, era una pelota importante. Y creo que jugó de memoria porque tenía penetración en Gallego. Aquí está el cambio. Cortaba el pase de Guillerme Vázquez cuando se preparaba para penetrar Da Silva. Hay más cambios, ¿no? Empieza el carrusel de rotaciones. Vuelve Silvera a la cancha. Teixeira va a Acevedo un rato a jugar al pívot. Hay más recambio en el conjunto de Piñeiro, sabiendo que ayer gastó mucha pierna con Ballester. Sí, señor. Ayer dio el gran golpe. Lo veníamos viendo desde el miércoles a Piñeiro y no asustaba, ¿no? Porque le costó particularmente Uruguay, que le termina ganando el primer parcial. Después lo cierra más tres, como decíamos. Dijimos, bueno, por ahí Piñeiros es el equipo a vencer. Pero se plantó frente a Ballester en su casa y lo mandó al muere, como decimos habitualmente, porque lo mandó a jugar contra Guate. Porque no pudo ganarle fácil a Uruguay, entonces uno pensó que había gastado piernas. Bueno, a estos pibes les sobra estado físico. Fíjate, después de dos grandes finales, va ganando por cuatro. Aquí se viene muy fácil, ¿eh? Muy fácil el 9. Muy bien por Silveira, profundo. Y saca 5 ahora Piñeiros. Soledad Silveira, solo estaba el 9, lo dejaron, llegó con todo para adelante, 5 de diferencia. Y Grandi elige mal, porque va frente a Santaella. Santaella que casi camina, pelota hacia el extremo de Hatbar, gol de Piñeiros. Piñeiros 13, River 7. Mirá lo rápido y lo fácil que lo hace el conjunto paulista, Estaba 4 River, se equivocó dos veces, salió rápido la contra, ahora se pone a 6 y a remar otra vez de atrás. Primer gol para el zurdo win derecho de Piñeiros, Hatbar. Ahora, seleccionar bien el lanzamiento. Cuando pide minuto el Roger Snitovsky, no es solamente elegir el momento del lanzamiento, sino por dónde, ¿no? No ir a tirar arriba de un hombre de 2 metros. Por eso hablábamos, ¿no? Y lo importante que puede ser Canjiani en los cruces, en las penetraciones, para terminar lanzando de los extremos. Estás lanzando cuando no tenés que lanzar, y cuando tenés que lanzar, no lanzás. Si no vas directo arriba de los 2-3, no es el espacio. El tema es moverlo. Pancho, tenés que moverte un poco más, te quedes parado. No hay mucho espacio. Caita, cuando te juntan y te sacan, es justo 1 o 2 segundos para el espacio entre el 3 y el 2 para sacudirle rápido. Hay que aprovechar esos espacios. Si no, hay que seguir soltando, no apurarse. Boludo. Atacar un poquito más. Estás durando 15 segundos el ataque. ¿Qué dijimos? Tiene que durar un minuto y medio, vamos. Continuidad. Dale. Mati. Ahora va el Ronnie. Que lo amplíe. A Ronnie Anitoski dice, amplía el ataque. Bueno, clarísimo lo de Pablo, diciendo, cuando vemos la tajada de Gaby Canzoniero, diciendo, muchachos, un poquito más de durabilidad en el ataque. Llega Grandi, lanza rápido. Le decía a Gallego Vázquez, hay 1 o 2 segundos que tenés para lanzar rápido, si no es muy complicado porque arma muy bien el bloqueo y encima está atrás marcado. Le hablaba más en la fase ofensiva que hay atrás. Antes de que se arme el blocaje, antes de que se encuentre Santaella con sus compañeros, en este caso, por supuesto, Da Silva, el 25, ese bloque que también compone Guillerme. Antes, ese segundito que está marcando Juan Manuel Vázquez es la ventanita, la oportunidad para dormir esa defensa, ¿no? Le decía Grandi, lanzás cuando no tenés que lanzar y no lanzás cuando tenés que lanzar. Bueno, empezá a hacer las cosas bien. Ahora toma el centro, el 11, el joven jugador de River. Allí está entonces la primera línea millonaria con Grandi, Vázquez de un lado, la aparición de Lima y este es Canjiani para el gallego. Lima que le da continuidad, Lima que no puede penetrar, lo desacomodan a Grandi que tenía algún problema en el control y va saliendo nuevamente Piñeiros. Una pelota perdida más y ahora para el equipo de Snitovsky. Sexta pelota perdida para el equipo de River, por el lado de Piñeiros tiene solamente 2. Es mucho, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿eh? La diferencia de las pérdidas porque encima son pérdidas ahí y después te mata el contragolpe. Es mucho. En términos absolutos, 6 pérdidas en este tramo del partido es bastante. Y ese más 4 en ese rubro estadístico en relación con Piñeiros. Aquí está nuevamente Castro forzando hacia afuera. No había superioridad, por eso va Hatbarg reponiendo. Castro arriba, Castro que suelta para Silveira. Balón hacia el extremo. Vuelve de peao para Silveira. Silveira que saltea. Hatbarg que tira un chiche. Un chichiño, decimos, para que River sufra. Lo dobla ahora Piñeiros a River, 14-7, qué golazo. Fíjate el gran pase de Silveira, todo parte por el cerebro del 9, está clarísimo, tiene una gran visión de juego, dijimos que tiren desde los extremos, bueno, con espacio el número 13, tiró esa magia por arriba de Canzoniero. Y hubo amarilla por el lado de River para el gallego Vázquez. La sábana corta de la que hablábamos, lo anulaste a Ferreira, lo mandaste a mitad de cancha con la marca personal, pero juegan todos los demás. Aquí se viene Vázquez. Vázquez hacia adentro. Vázquez no puede sacar el lanzamiento y juega con Lima. Ya viene hacia adentro Canjiani. Canjiani que no pudo lanzar todavía. Lima para Vázquez. Vázquez que suelta. Portelín.
Portelitas. Gol de River, Portelita, es portilazo para el millonario, que ahora está a 6. Cambio de ritmo, es lo que hizo Cangiani. Habrá que empezar a poner un poco en el lateral. Fíjate todo lo que generó Fafa. Soltó la bola rápido River y Adrián tira casi desde el lateral para meter a Margao. Primer gol para Adrián Portela en este partido. Y en una contra una defensa tan sólida, Román, que juegue en los extremos, ¿no? Que defina en los extremos. Claro, juntemos a todos los grandotes por el medio y dale la bola a Portela. Hablando de extremos, aparece Peao otra vez vía aérea sobre la humanidad de Canzoniero. Goles ahora sencillos para Piñeiros y sobre llovido mojado. Una exclusión en River, Yara. Así es, ya te confirmo. Para Facu Cangiani, para el número 9 de River. Me parece que es por un toque cuando salta Peao, ¿eh? En el extremo izquierdo, fíjate la definición del 8, que encima se bancó el toque de Cangiani, va a descansar 120 segundos. No hay que tocar al extremo cuando está en situación de lanzamiento, pero dice, él me pega a mí, él me toca a mí, dice Cangiani. Bueno, este es un debate tan viejo como el handball, por lo menos desde que existe con rigurosidad esa regla, ¿no? Complicado porque River ataca con 5, sale la personal de Medeiros con el gallego Vázquez, momento crítico para el conjunto del Ronio. Y a la cancha Mariano Castro para completar el extremo derecho, juega sin pivot, ahora River, maniobrando siempre con Grandi. Más adelante la defensa de Piñeiros ante la ausencia del pivot. Viene Grandi, Grandi para Lima, Lima con cancha cambiada, se le complica Matías Lima. Allí aparecía para auxiliarlo Adrián Portela, pide en pasivo en el banco brasileño. No encuentra el camino Grandi, tira el fly para Vázquez. El corte en el camino y sale Piñeiros para sacar 8. Allí está Ferreira en la transición, pelota para Peao, Peao que duda, Peao que recibe castigo, Peao que recibe rigor de Adrián Portela. La pelota es para Piñeiros. Pero juega tranquilo el conjunto de Hortelán, ¿eh? 7 goles arriba, quedan un poquito menos de 6. Tiene bola para irse a 8, maneja todo, juega sin Dutra Ferreira. Ahora vuelve a jugar, River no sabe cómo defenderlo. Aquí viene nuevamente Piñeiros. No la pasa bien el millonario en esta segunda semifinal del Panamericano. Camina, Castro, camina. Bueno, por lo menos que nos dé una, ¿no? Por lo menos alguna falencia técnica. Pelota perdida, me decías, y ahora la tercera esta. Tercera pelota perdida para Piñeiros. 7 tiene River. Viviendo un certamen que hemos esperado tanto tiempo, Román, ¿eh? Esta posibilidad de tener por primera vez en Argentina el Panamericano de Clubes. A ver, para el futbolero que nos sigue, es nuestra Libertadores esta, ¿no? Es la Libertadores del handball, clasifica al mejor de América para el Mundial de Clubes. Allí del otro lado jugará o con un polaco o con un húngaro, ¿eh? Allí estamos hablando de los equipos que están progresando en el Final Four de la Champions League Europea. Un sueño para los equipos argentinos que por ahora, en el caso de River, está complicado. Y en el caso de Ballester, como ya lo planteaba Román, un sueño que se transformó en pesadilla. Sí, difícil momento para los dos equipos. Valle afuera, River pierde por 7. Habrá que ver si puede achicar el marcador y después jugar un poco con la presión de la gente. 15-8 el partido, 4 minutos finales del primer tiempo. Allí estaba Lima, al límite de la falta de ataque. Vázquez que va, Vázquez que rebota. La toma Grandi, repone Castro. Otra vez para el gallego que va para adelante, finta de brazo. El gallego que suelta. Todo muy confuso, difícil. Pero lo que termina sacando, por ese combate, por esa lucha, por ese espíritu competitivo, Adrián Portela, es un 7 metros, ¿no? Sí, el gallego sí apuntó. Hay 2 minutos, me parece, para los dos por discusión, ¿no, Yara? Así es, se quejaba Adrián Portela porque además del penal reclamaba que sea un 2 minutos para Guilherme, el número 5 de Piñeiros. Al final reciben los 2 minutos ambos jugadores. Qué pena, ¿no? Porque vos fíjate, con todo lo que le cuesta a River, se va. Primero, por tocar a un jugador en situación de lanzamiento, el caso de Cangiani, y ahora por un exceso verbal, ¿no? Sí, tiene que estar un poco más tranquilo el capitán de River. Era acción favorable al millonario. Bueno, ahora a remar otra vez de atrás con uno menos. A ver qué pasa con esta. 8 tiene River, 15 Piñeiros. El 7 metros del gallego frente a Marcao, la orden del juez. Allí va el gallego. ¡Gol! Gol de River entre las piernas de Marcao. 15-9. Parece que Vázquez es el único que puede con Marcao, ¿eh? Está llevando a su equipo adelante cuando me parece que hay algún problema con la mesa. Allí convoca el oficial técnico, Teodoro Adjemian, a la pareja arbitral brasileña. A ver, Yara. Sí, pareciera que faltan segundos en el marcador electrónico. Además de que le falta un gol a River, ¿no? Hay que decir que es 15-9 y el tablero está marcando un 15-8 parcial. La verdad, Román, esperaba un en primer tiempo de mayor paridad, ¿sí? Sí, sí, es cierto, lo vinimos a ver un River más combativo, por ahí con algo más de físico, porque ayer descansó un poco más. Recordemos que Piñeiro tuvo 2 partidos terribles contra el Colegio Alemán de Uruguay y ayer con Ballester, pero parece que ni lo siente el equipo de Hortelán, porque salen todas de contragolpe, porque defienden muy fuerte y porque encima está encendido en el cara a cara con el arquero de River. Vamos a repasar goleadores. Vamos a ver cómo se construyeron estos 15 de Piñeiros, Yara. ¿Quién es el máximo? El máximo es Leo Ferreira, Leo Dutra con 6 goles. Por el lado de River tenemos al gallego Vázquez con 5. Muy bien.
11 de los 24 tantos de este partido. En una primera etapa a la que le está faltando poco menos de 4 minutos. Siguen debatiendo, siguen conversando en la mesa de control con los árbitros, con los entrenadores. Ahora se suma a la discusión el entrenador de River en cuanto a la cantidad de tiempo que le falta para recuperar uno de los jugadores, ¿sí? Y no están protestando el tema del gol porque el tablero de Ballester sigue con 8, ¿eh? Claro. Y acá en el Deporte Verde tenemos 9 porque es 9. Exacto. El penal fue el noveno para River. Es así, Yara, ¿no? Estamos 15-9, claro. Estamos 15-9, exactamente. 3 goles de penal tuvo River de la mano del gallego Vázquez. Qué raro que nadie... Ahí está, ¿eh? Ahí está la imagen. 8-15. ¿Nadie de River protesta? Me parece que la protesta en este caso está puntualizada en el tiempo que resta para el ingreso, el reingreso del jugador excluido. Ahora se complicó con el reloj porque se fue a 30 cuando estaba faltando 3.48. Bueno, el cabildeo en este tipo de casos. Allí estábamos viendo exactamente el objeto del reclamo del entrenador de River. Exactamente dice que faltan menos segundos para recuperar uno de los jugadores, ¿no? Se escuchó el Ronia, por favor, hagamos las cosas bien, ¿eh? Sí, reclama los 2 minutos de Peao. Dice, si no lo habían echado al 8, dice. Bueno, muy bien. Esto también tiene que ver con el estado de nerviosismo, con lo que está en juego, con el momento del partido, con la diferencia que hay. Y, por supuesto, la dilación para el cierre de esta primera etapa, donde hay una nítida, clara superioridad hasta acá de Piñeiros, con un River, Román, que ha tenido su punto más alto seguramente en el arco. Y vos bien decías que el que encontró un poquito de gol fue Vázquez. El resto está por debajo de su nivel, ¿no? Sí, está complicado, sobre todo en el ataque posicional, porque bueno, los 15 goles por ahí es un poquito demasiado, pero 8 es poco. Ahí veíamos a Esilio de Melo, el delegado técnico, hablando con Daddy Gallardo, intentando calmar un poco al cuerpo técnico de River, que está algo exaltado. Imagino que los nervios también juegan en contra cuando ven a su equipo 6 goles abajo. Recordemos que creo que está mal el tablero, ¿eh? Está en 8, a ver si le dan el noveno gol, porque me parece que nadie de River lo protestó. Si quieren, repasamos los 9 goles de River. A ver. Tiene 2 goles Pancho Schiaffino, 1 gol Adrián Portela, 5 el gallego Vázquez, 1 gol Lucas Grandi. Bueno, a ver si se resuelve esta cuestión administrativa para que haya continuidad en el partido. Ahora sí. Ahí está, es 9-15, dice Teodoro Adjemian. Claro, está complicado el tablero, ¿no? Sí, sí, pero es 9-15. Ahí se escuchó el grito del delegado. 1 más para River. La pelota para Piñeiros, entonces. 3 minutos y fracción finales de esta primera etapa. Allí está hacia adentro Silveira. Ferreira, que zafa punto fuerte. Otra vez convoca la mesa. Otra vez convoca el oficial técnico. Por algún problema, seguramente, con el tablero. Sí, efectivamente, el problema es el tablero, ¿eh? Sí, sí, hay doble problema. Es el tiempo y el gol que falta. Ahí está. Bueno, tablero impecable, ¿no? De ultísima tecnología, pero que en este caso está jugando una mala pasada aquí en el Mundialista de Villa Ballester. Ahí está el objeto de la discusión. Complicado momento. ¿A quién le beneficia, Hernán, este parate? Es cierto que faltan 3 minutos y medio, pero ¿quién estaba mejor en este momento que se para? Vos sabés que lo estaba pensando y me parece que a ninguno de los dos lo beneficia demasiado, porque River no es que estaba en remontada. Y te diría, por cómo lo iba llevando, lo termina perjudicando un poquito más a Piñeiro, ¿no? Sí, pero Piñeiro de última descansó un par de minutos. ¿Cuándo vuelve la acción aquí en Ballester? Bueno, ahora sí, hay handball, ¿eh? Casi como si hubiera empezado otro tiempo. Va para adelante Piñeiros entonces, con Silveira, con Castro y Ferreira. Esta temible primera línea. Va encarando Silveira, junta el 1 y 2 y viene Peao, Peao de extremo a extremo. Se florea ahora el equipo de Hortelán. Aquí está Castro, está en pasivo, tiene que profundizar Ferreira. Otra vez Silveira, bajo cadera, pero sin puntería. Otra chance para River. Ahí está todo bien, tablero, los minutos que faltan. A ver si puede River descontar un poquito. Recordemos, 9-15. Yo me conformo, Ran, que nos vayamos a 3 o 4 goles. Hablo en primera persona, uno está a muerte con River en este suelo mundial. Yo creo que a 4-3 River lo puede pelear en el segundo tiempo. Y sería negocio, ¿no? Sería negocio por cómo pintaba esta primera etapa, donde no hizo pie el equipo de Núñez todavía, pero tiene handball para dar. Aquí viene Grandi, Grandi con espacio, Grandi que va, qué pena. Se pasa en la caminata, según el gesto técnico del árbitro. Aquí está respondiendo Ferreira del otro lado. Balón para Castro. Castro que encara, Castro que pasa, saca el zurdazo. Calzoniero que devuelve. Retrotraen los árbitros brasileños. Y así no se puede, dice Gaby, porque allá fueron pasos y acá no.
es lo que está pidiendo Canzoniero, que se mida con la misma vara. Está algo más cansado el conjunto de Piñero, lo vemos a Teixeira do Castro, pero sigue jugando Piñero. Aquí está Silveira. Te recuerdo que podés participar por la camiseta, gentileza de High Runner, a través del hashtag Handball en Deporte B. Handball en DXTV es nuestro hashtag. Ganate la camiseta, por supuesto, al final de esta transmisión. Un hashtag que, como los viejos tiempos, Román, es tendencia a nivel nacional. Un placer, sí, y un agradecimiento a todos nuestros amigos a lo largo y a lo ancho del país. La gente que sigue escribiendo, que se va a llevar la segunda camiseta. Ya dimos una, en la primera se fue para Ezeiza. Bueno, que siga escribiendo, que después de esta segunda semifinal, que esperemos que haya con una alegría para el lado de River, será ir a la segunda de los gladiadores. Mañana el partido decisivo de este Panamericano de Clubes a partir de las 17 horas y, por supuesto, por esta pantalla. Ya está Taubaté. El otro sale de este partido, el otro finalista entre Piñeiros y River. Va iniciando Castro. Castro jugando nuevamente para Ferreira, hacia afuera Ferreira, viene Piao. Le anula la jugada, ¿por qué? ¿Porque pisa Piao? No, me parece porque Ferreira, cuando va a dar el pase, estaba ingresando a los 6 metros, por eso le cobran pisa al número 3, al poderoso lanzador que tiene Piñeiro. La pelota para River, allí con Adrián Portela. Vázquez, Grandi, y vuelve Fafa Cangiani, que va a tomar la primera línea, lo deja Castro como extremo y Fafa aparece como armador lateral derecho. A ver qué puede hacer el hombre de la selección argentina, que, hay que decirlo, en el mes de junio va a jugar el otro Panamericano que tenemos aquí en Buenos Aires. Ya te cuento más porque viene Vázquez. Viene Vázquez, viene el gallego. Para que River llegue a 10 y se ponga a 5 de Piñeiro. Yo quiero que lo saquen a Cangiani en cruz y que lo vaya a buscar a Santaella. Ahí puede estar el negocio. La finta rápida y potente de Cangiani contra Grandote. A ver si desfila un par de veces 2 minutos. El gallego Vázquez ya lleva 6 goles en este partido, igual al goleador de Piñeiro, que es Leo Ferreira. Jugó bien entre líneas Santaella, no pudo superar Castro. Hat, Vargas hacia adentro, otra vez para Castro. Aquí viene Silveira. Buena asistencia y le cae. Mirá la suerte que tuvo Silveira. Después camisetea Adrián Portela, límite de la exclusión. Eso reclama el técnico brasileño. No se lo dio la pareja arbitral de su país, al fin y al cabo. Pelota para Piñeiro, faltan 30 segundos nomás, Román. Siempre al límite Adrián Portela jugando, ¿eh? Aquí viene Ferreira. Qué bracito el 3, ¿eh? Qué bracito el del 3, tremendo. En modo Souto Cueto, decimos. 16-9, última pelota del primer tiempo. Apenas 16 segundos, se lo juega hasta el fondo Cangiani. Eso pide Román, la fintita loca del número 9. A ver si puede hacer diferencia. Aquí Vázquez. Marcao. Y esa pelota no se podía tocar porque estaba rodando, no estaba en el aire, por eso le anula la jugada a Schiaffino. Señoras, señores, final del primer tiempo, 16 tiene Piñeiros, 10 tiene River. Esto, Román, por supuesto no está definido, faltan 30 minutos, pero está cuesta arriba para el millonario. Hay que trabajar en el banco, ahí en el descanso, tranquilo, ahora Ronald Itoski, a ver por dónde va a ir el ataque, porque obviamente el problema está en el posicional de River. No estuvo tan mal en la defensa, pero con 10 goles en un tiempo es imposible ganarle a estos equipos. Por supuesto, River tiene con qué para dar la vuelta. Vamos a ver cómo lo interpreta el gallego Vázquez allí en el campo de juego con Jeren Bong. Así es, estamos con uno de los goleadores de River. Bueno, Gallego, les costó arrancar después con la personal a Leo Ferreira. Parecía que la podían remontar, pero ellos tienen muy, muy buen rendimiento en sus individualidades. Sí, no, juegan rápido. Y ahí tenían bastante espacio cuando nosotros le sacamos una personal, pero ahora nos queda el segundo tiempo y ahora vamos a descansar un poquito para poder afrontarlo el segundo tiempo. Y en ataque también les costó mucho resolver. Sí, es complicado, porque ellos te llevan para el medio y arriba, y en el medio ellos tienen 2 centrales defensivos bastante altos. Lo que tenemos que hacer es jugar para afuera, que creo que lo estuvimos haciendo, pero bueno, algunas equivocaciones tuvimos ahí, fuimos al medio y nos bloquea. Bueno, mucha suerte. Bueno, la palabra de Juan Manuel Vázquez. Nosotros hacemos una breve pausa y aquí con Román Bravo vamos a reconstruir este 16-10 parcial. Es la semifinal 2 del Panamericano de Clubes disputado en Buenos Aires. Ya regresamos a la pantalla de Deporte B. Aquí estamos de regreso en el Mundialista de Ballester. No la pasa bien River.
pero por supuesto está el crédito abierto, Román, porque estamos hablando de una diferencia de 6 tantos, absolutamente remontable en este deporte. Pero está claro también que hay otro baño de realidad. Los clubes brasileños tienen un nivel realmente complejo para lo que es el nivel de los mejores de Argentina. Yo creía que Piñeiro iba a estar cansado después de la dura batalla con los uruguayos del partido ayer con Ballester, pero parece que no sintió el encuentro. Corre, defiende, juega muy bien en ataque, piensa. River está solamente con 10 goles en el posicional y así es muy difícil ganar a Piñeiro. Necesita River meterse en partido rápidamente para creer en la posibilidad de dárselo vuelta, para levantar a la gente. Está un poco aplacado el mundialista, entonces necesita un poco de ese ímpetu que lo lleve a pelear el partido de otra manera. Para eso se tiene que poner a 3 a 4, para que de alguna manera le entren dudas al equipo de Orteran. Sí, para llegar al final algo más apretado, donde no haya juego bonito, como decía Elio Fernández antes, para que la pelota pese un poquito más, pero así está complicado. Me gustaría volver a ver lo mejor de este primer tiempo, repasar el compacto para entender de qué manera hizo esta diferencia el equipo brasileño. Por supuesto tiene un arquerazo, por supuesto tiene una defensa con un bloque central que es realmente muy complejo. Y acá River ha equivocado el camino porque fue a lanzar mucho sobre esos dos altos centrales defensivos. Habíamos hablado de Dutra Ferreira. Bueno, en el principio le rompió el arco a Canzoniero hasta que le sacaron la defensa individual. Pero después, con mucho espacio, Silveira hizo lío jugando en el 2 contra 3 con el pívot. Hablábamos de la sábana corta. Había que tomar a Ferreira, había que tomar al 3 porque era un piedrazo tras otro, pero allí empezaron a jugar todos los demás. Claro, Silveira, espacio para el pívot. Es cierto que Canzoniero en algún momento estaba muy bueno, pero después a la contra, fíjate, Dutra, cara a cara, se choca, se levanta, es un toro el 3 de Piñeiro. Y qué inteligente es ese central, ¿eh? Ese número 9 que por ahí no te aparece en la planilla con mucho gol, pero hace jugar absolutamente a todos y fundamentalmente ese pívot zurdo que también es muy difícil de marcar. En el 1 contra 1, Santaella es imparable. Uf, imparable también era este, mirá el bombazo. A los Román Bravo, Qué bombazo metió, casi cayéndose lo de Castro. Canzoniero era lo mejor de su equipo junto a Gallego Vázquez. Está difícil la remontada. De eso hablamos. River tiene que tratar de emparejar el nivel de todos a lo que ha generado Canzoniero y también en su medida el Gallego Vázquez en este primer tiempo. Sí, porque si no se le va a hacer muy complicado. Tiene que aparecer un poquito más los zurdos. Romero, Cangiani, algo más Matías Lima, Portela del extremo y sobre todo una buena defensa para poder correrle de contragolpe. Los goles de extremo, finalmente empezó a facturar Peao, también Hatbark del otro lado y acá la respuesta a través de Juan Manuel Vázquez. Y de esta manera se fue construyendo un 16-10 que está bien, que habla de lo que pasó en el trámite de este partido, pero como decimos, está todo dado para que esto se pueda revertir en los próximos 30 minutos. Si River sigue peleando, en algún momento va a tener chance de meterle una mano a Piñeiro y la tiene que aprovechar como sea. Vamos a ver el trabajo estadístico, vamos a ver los números de esta primera etapa. Ya tuvimos las imágenes, ahora el resultante del trabajo de nuestra compañera Yara Embón. Fíjate, hay 5 lanzamientos más de Piñeiro, pero la diferencia clave está en el tema de los 6 metros. 8 de 10 metió Piñeiro, no erra una. En las instrucciones parecidas, las pérdidas, el doble de River. Y ahí hay un gran problema para el equipo de Nitoski. Fíjate esos últimos 2 parámetros. El doble de pérdidas para River en función de lo que ha hecho Piñeiro y lo que tiene que ver con la presencia de los arqueros. Hay 3 más para Marcao. Entre uno y otro parámetro me parece que empieza a explicarse por qué a River se le está haciendo cuesta arriba, Román. Mucho más los lanzamientos de Piñeiro de los 6 metros. Hay 5 más y ahí empieza a haber el problema para el conjunto Nitoski. En el hashtag Handball en Deporte B, que como siempre es tendencia, gran tendencia a nivel nacional, estás participando para ganar estas hermosísimas camisetas cortesía de los amigos de High Runner. O nos llevamos una cada uno, ¿qué decimos? No, hay que darse a la gente que tiene, está dando ahí a los dedos al hashtag. Tiene una de la selección argentina y una del panamericano. Hashtag Handball en DXTV, participás y al final de esta transmisión te podés llevar una de estas. Pausa y volvemos al mundialista y más Handball en Deporte B. Aquí estamos de regreso en el Mundialista de Ballester. Está ganando Piñeiro, 16-10. Es la segunda semifinal del Panamericano de Clubes que se está desarrollando aquí en Buenos Aires. A primer turno, Taubaté lo arruinó a Ballester. Le arrebató ese sueño. No por nada Ballester quería jugar contra Piñeiro. Claro, bueno, uno ahora ve el rendimiento de Piñeiro y dice tampoco es que era tan sencillo. Pero había más equivalencias
y a Ballester se le terminó el sueño en instancias de semifinales. Tuvo una posibilidad Ballester con el 21-16 y un pasivo en el aire para correr. Estaba anímicamente bien el conjunto de Elia Fernández. Apareció Sepan, la puso al lado del palo y la historia se terminó. Una chance va a tener River, Hernán, ¿eh? Yo confío que una chance va a tener, la va a tener que aprovechar porque en esta semifinal el tren pasa una vez sola. Vos sabés que es clave el comienzo del partido. Estamos menos 6. Si esto se abre a 8 o 9 de diferencia, me parece que puede llegar a ser irremontable y estaremos en modo Taubaté para este partido. Pero si River se lo discute y se lo tiene que discutir desde el tablero poniéndose a 3 o 4, podemos tener un final caliente. Hay que convencer. Primero se tienen que convencer ellos mismos y segundo hay que convencer al propio público de que este partido se puede pelear. Fíjate el cambio, ¿no? Canjiani ya directamente al lateral derecho. A ver si podemos ver un cruce sobre el central, si lo van a buscar a Santaella. A ver si el 2 puede abrir el partido con su finta rápida y el lanzamiento sorpresivo. El pitazo de los árbitros y ya te decimos que hay handball en Ballester y en la pantalla de Deporte B, segundo tiempo en marcha. River y Piñeiros, la segunda semi del Panamericano de Clubes, aquí con Guillermo Bonne en campo de juego, Román Bravo en los comentarios, quien te habla, Hernán de Lorenzi, y un equipazo de producción y de técnica de Deporte B. Aquí viene Grandi, Grandi jugando para Canjiani, la muestra Fafa, va hacia adentro Canjiani, otra vez para Lucas Grandi. La respuesta de Marcao, bueno el lanzamiento, pero el arquero impecable. Oh, fantástico, buen lanzamiento de Grandi, viene a la carrera ahora, piensa un poco, juega con el tablero, el conjunto de Piñeiro, quiero ver ahí, quiero ver uno contra uno de Fafa con Santaella, que ahora le hace mixta al número 3, a Dutra. Décima tajada de marcado, redondea ya un 50% de efectividad. Hablábamos de la juventud de ese número 3 que ves allí en pantalla, en esa marca personal, esa marca mixta. Acá mi compañero de radio, Julio Cantore, me confirma que ese es juvenil, o que por lo menos el año pasado jugó el Mundial Juvenil de Ekaterimburgo, en Rusia. Fíjate, si no tiene futuro, no llega ni a 20 años. Ahí va el Fafa, no, el pase para Juan Manuel Vázquez, el gallego, que no pudo superar a Marcao, pero los árbitros brasileños le están dando 7 metros a River. Ahí está River, a ver si ahora chica un poco, penal, defensa, bien metido antes, el 2 contra 2, la personal de Canjiani anulando a Ferreira, a ver si el millonario encuentra por aquí un hueco. Entra Santana para atajar este penal. O para intentarlo por lo menos, a ver Vázquez, el gallego y Santana, el gallego adentro, gol. Gol de River, que llega a 11, está menos 5. Ahí está, ahora es el momento de River. Fíjate, sigue Canjiani en esa 5-1 con Ferreira. Es cierto que Dutra va a llegar fresco al final del partido, pero a ver si lo sacamos de circulación al 3. Cuarto gol de penal para el gallego Vázquez, séptimo en lo que va del partido y es el goleador. Va maniobrando nuevamente Silveira, trabaja en la disuasión River, pero va superando Castro. El arquero, Canzoniero. Y los árbitros que pudieron haber pitado una falta, no le dieron esa posibilidad al elenco brasileño. Viene Grandi a dos piernas, Grandi a dos manos, Marcao. Tremendo porque la ataja con lectura, ¿no?, del movimiento. No te apures, Lucas. Juega Piñeiro ahora. Silveira para Castro. Allí va apareciendo Hadbard desde el extremo. Ahora también con la aparición de Tosé, el número 34. Se hace el cambio de defensa-ataque. Vuelve Ferreira a encontrarse, en este caso, con su pareja, que es Canjiani. Allí están fuera, prácticamente casi fuera de plano. Y Piñeiros, que sigue teniendo esta chance de jugar a través de Silveira. Castro sale a apoyar Santaella. Allí está el gigante jugando nuevamente con Castro. Castro que piensa. Busca a Silveira que profundiza. Otra vez para Castro. Le queda atrás. Viene para Silveira. Falta. Ahora sí le falta para Piñeiro. La intensidad tiene que estar acá. Intentar correr primera o segunda oleada. Y cuando no está claro, pararle, planchar el ritmo de partido. Ir ataque por ataque. Buscar la finta. Buscar movilidad. Los espacios. Porque cuando se mueven los grandotes de Piñeiro, cansan las piernas y hay para penetrar. La pelota para Ferreira, suelta para Silveira. Mirá qué rápida la superioridad para Piao. Piao, adentro Piao. ¿Cómo es que llegó tan solo Piao, Román? Canjiani le dice, no te cierres a Mariano Castro. Creo que Mariano ya pensaba en que iba a penetrar el lateral. Bueno, le dieron un callejón enorme al 8 que liquidó a Canzoniero. Tercer gol para Piao sobre 4 lanzamientos, 75% de efectividad. Como decimos en el vilo, no le demos lo que no generan, ¿no? Si no está dada la superioridad, no te cierres al 1. Claro, porque estaba bien para controlar ahí en el lateral izquierdo, pero le dieron todo al 8 y el 8 no perdona. Ahí está Grandi jugando con Vázquez. Otra vez para Grandi la transformación, la circulación en este caso de Castro va hacia afuera. Fafa. Estaba muy cerrado, era misión imposible. Y encima allí estaba marcado, achicando todavía más el ángulo. 17-11, 1-1 el parcial de esta segunda etapa.
enorme. Lo de Marcao y el que queda dolorido es Silveira, ¿no? Sí, el número 9 de Piñeiros. Qué jugador, ¿eh? Para mí, hasta ahora el mejor central del torneo, el 9, piensa, hace jugar, tiene una computadora en la cabeza. Si no se levanta, que creo que se va a levantar, pierde Piñeiro. Recién el Reina le protestaba a la mesa. No había empujón de Canjiani. A ver la repe y hay como un pequeño empujón, ¿eh? Lo toca, ¿no? Lo desequilibra, pero después lleva la peor parte del jugador brasileño. No sé si no es tobillo, ¿no? Sí, me parece que tobillo pisa mal cuando le da el empujón al Fafa. A ver si se levanta el 9. Un gran futuro tiene este jugador. Estamos viviendo la segunda semi del Panamericano de Clubes y dentro de muy poquitos días, el 11 de junio, tenemos otro Panamericano en Buenos Aires, en este caso el Panamericano de Selecciones, clasificatorio al Mundial de Francia. En este caso es un poco más generoso el tema de las plazas, ¿no? Porque de clubes sale uno solo, de selecciones son tres los que van al Mundial. Qué fácil sería, ¿no? Tres plazas para América, ir a la Super Globe, se estaría ahí peleando mucho más firme en River y Ballester. Allí va Vázquez, Vázquez en finta de brazo. ¡Vázquez, gol! ¡Gol de River! River 12, Piñeiros 17, valiente Vázquez. Sí, el gallego está en modo Superman para River Plate, ¿eh? Ya lleva varios de los goles de su equipo, penetrando con mucha cara el gallego, va para adelante. Le faltaba este, de 6 metros, tenía de todos los ángulos, convierte su octavo gol. Tenemos a Breno de Toledo Andrade, ahora con el 20, en lugar de Silveira, a ver si esto le da alguna chance a River. Peao para iniciar, River menos 5, ahí va Andrade, no puede superar a Kelly. Hacia adentro Peao otra vez, Kelly, gol, se le metió a Canzoniero. Venía livianito el tirito y por eso se lamenta, Gabriel. Sí, porque había defendido bien Casanova, es verdad que había un pequeño empujón. Gabi había leído bien el lanzamiento, lo toca y va para adentro. Cuarto gol para Peao sobre 5 lanzamientos, 80% de efectividad. La pelota para River, perdiendo 12-18. Va a jugar nuevamente Grandi para Vázquez. Completa Canjiani la primera línea. Está en partido River. Va Fafa por aquí, Fafa por allá. Bien por Canjiani. Piden paso los brasileños. Del otro lado reclaman por lo que era un manoteo, un tironeo de esa camiseta. Va saliendo Schiaffino desde el pívot. Ya da apoyo el número 14. Vázquez para Grandi. Grandi que no puede superar toda hora. Suelta para Vázquez. Arriba Gallego. Viene para Canjiani. El pase de Faja para Castro. Marcado el rebote para Canjiani. Gol. Gol de River. Basurero Canjiani. Toma el rebote Fafa y tira con Chiche para que River. Para que River se ponga nuevamente 5. Primero el pase de Faja. Gran atajada de Marcao. Y ahora esta vaselina enorme del 2. Le da resultado desde el lateral. Insisto, quiero que lo vaya a buscar a Grandote. Y se levantó la cancha, ¿eh? Se levantó la gente. Ahí está la tribuna transformándose en el octavo jugador del equipo de Nitoski. Andrade luchando con el gladiador Adrián Portela. Que lo manda por atrás y por acá no pasás. Viene Santaella para reponer. Ferreira. Ferreira te soluciona todo. Ferreira te arregla cualquier lío, ¿eh? Tremendo. Pero aparte, el salto es para arriba, como si fuese un jugador de vóley. Entonces es imposible tomarlo. Salta muy paralelo y un misil tiene en el brazo derecho. Octavo gol para Leo Ferreira, igual al gallego Vázquez, son los goleadores del partido. Vos sabés que fue compañero de Julián Souto Cueto el año pasado en Piñeiros, ¿sí? En el Panamericano anterior, que se jugó en Taubaté, y del cual el gran jugador de Ballester y de la selección argentina fue el MVP y el goleador. Me parece que algo le sacó. ¡Mira Canjiani! Marcao. Fue extraordinario la aceleración de Fafa, pero enfrente hay un muro. Está bien, no importa. En esta pierde Canjiani, pero ahí está el secreto de River. Fíjate, penetró el Fafa hasta los 6 metros. Lo que pasa que se encontró con un arquero de una trayectoria espectacular. Números de Marcao, Yara. Supera el 50% de efectividad. Claro. Tiene 14 atajadas sobre 26 lanzamientos, 54. Claro, complicado. Afloja un poco Marcao. Acá el que afloja es Andrade. Pierde la pelota y sale disparado River. Viene Gallego, pica y pica el Gallego. Va ganándole la posición a Santaella. Suelta para Canjiani. Adentro Canjiani no. Va para Grandi, Grandi. Grandi le tira un piedrazo a Adrián Portela. Por suerte no se perdió por un costado. Fue genial la coordinación en esta transición. Le faltó el último pase. Vázquez, pelota para Schiaffino. Le tira un ladrillo. Pero se apiadan los árbitros porque había dado en el pie de Pancho. Pero está bien, ¿eh? El gallego lo fijó al grandote, a Santaella. Respondió muy bien Canjiani por atrás. Por ahí le pedíamos un último pasito para adentro de dos, pero ese es el camino de River. A ver River con un poquito más de efectividad para limar, para achicar. Sigue estando menos 6. Acá la imperfección en el pase de Vázquez. Qué pena, se pierde esta pelota y es la número 9. Para River. Difícil, es mucho. Ha perdido River en el ataque posicional cuando otra vez el arquero jugador. Otra vez el arquero jugador, en este caso Andrade. Le deja su lugar Mikey. Se le complicaba en el manejo allí a Acevedo. Fue al piso por esa pelota y va a seguir siendo balón para el equipo brasileño. Que en este caso no es que está completando por tener uno menos.
se plantea jugar con uno más ahora. Sí, exacto. Lo plantea muy bien el equipo de Hortelán, que siempre utiliza el arquero jugador cuando está a punto de perder la pelota. Y pierde la pelota nomás pegado. A ver River si aprovecha. No hay arquero, allí está volviendo marcado, pero no quisieron arriesgar. Juega sobre seguro River, que tiene que mejorar en su goleo. Tiene apenas 13 tantos a lo largo de 40 minutos. A ver el millonario si le puede discutir este partido y un lugarcito en la final donde ya está Taubaté. ¿O tendremos final brasileña, Bravo? Oy, por favor, ojalá que River haga el milagro por ahora. Cangiani para Adrián Portela, llegando a los 9. Suelta para Grandi, entre 1 y 2. ¡Grandi, gol! ¡Gol, gol, gol de River! Y ¿sabés qué? Me quedo esperando la sanción disciplinaria, Román. Sí, pero esta vez no se la dan, ¿eh? Bien, Lucas, bien metiéndose, valiente. Fíjate, bien lo fija Portela. Epa. Aguanta el golpe, sigue, era 2 minutos, señor. Segundo gol para Grandi en el partido, lleva 17 en el torneo. Aquí viene nuevamente Piñeiros, manejando con Andrade. Como arquero jugador, también está en cancha ahora Medeiros en el extremo izquierdo, en lugar de Pegao. Después de la pelota perdida, no lo perdonó Hortelán. Acevedo, que trata de superarse la banca firmemente. Casanova acusa un golpe a Acevedo. Todo se ríe del banco de suplentes. Y allí viene nuevamente Ferreira, que es intratable. Es el mejor lateral del torneo. Fíjate, después vemos el golpe de Casanova. Sí, podía haber sanción. Pero nada, nada va a poder pelearse. Si aparece Ferreira, da un paso y la mete. Pero es que no es que es tan mal, Canzoniro. Es imparable el 3. Y siempre tira abajo de pique, ¿eh? Es imposible atajarle. Ya lleva 9 goles sobre 12 lanzamientos. 75% de efectividad. Ayer hizo 13 frente a Ballester en el último partido del grupo. Ahora ya lleva 9. Viene Adrián Portela, lo tocaban en el aire. ¡Grande! ¡Oh! Grandi, grandísimo lanzamiento, también con furia, también con potencia. Recorta nuevamente a 5 River. Y ahora River está llegando, ¿eh? Está llegando a los 6 metros, 7, 8. Puede batir a marcar. Lo que pasa es que del otro lado no está respondiendo. Siempre le falta un poquito para no llegar a encajar el gol. Hay que ver si corta un poquito en la defensa. Ahí se pone arriba en partido. Tercer gol de Lucas Grandi en el partido sobre 6 lanzamientos. Redondea un 50% de efectividad. Andrade, que saca el pie firme cuando tenía para penetrar entre el palo y Canzoniero. Se salva River, que va a buscar ponerse a 4. Lanzamiento de arco a arco. ¡Gol de River! Gabriel Canzoniero de casi 40 metros. Extraordinario. Golpe de escena en el Mundialista para que se levante la gente, Román. Discute River mano a mano con Piñeiros ahora con el gol de Canzoniero, menos 4. Y se la pidió Casanova, dijo dámela, lo midió, perfecto, cayó justo por la espalda del jugador. A ver si River ahora se levanta. Aquí viene ahora con otra presión Piñeiros, allí va para delante el 10, le marca la cancha Adrián Portela. Piden pasivos del banco, viene Piñeiros, atención, le salía de frente a Adrián Portela, que le muestra los dientes, se le enjabona la pelota a Piñeiros. Señoras, señores, aquí está el escenario que quería River. Va Cangiani para adelante, Fafa no encuentra socio, a pincharla y a jugar. Te digo ya en el Mundialista que nació otro partido, Román. Es otra cosa, lo levantó este hombre, señores, con un golazo de arco a arco. A ver si River aprovecha, este es el tren, ¿eh? Se levantó la gente y hay un poquito de miedo en Piñeiro ahora. ¿Cómo se le enjabonó la pelota a Piñeiros en el posicional? Acá va Vázquez. Pelota para Grandi. Va a iniciar Adrián Portela. Allí va Adrián. El pase hacia atrás. Llegue Grandi, llegue. Balón para Schiaffino. Queda Pollo. Vázquez. Cangiani que va. Cangiani para afuera. Marcado, marcado. Gol de River. Cangiani. La soplamos todos y se metió Fafa Cangiani, y ahora a 3 River. Un país haciendo fuerza para que esta bocha valga adentro. Se besa la camiseta Cangiani. Hay tiempo muerto y ahora esto es otra historia. Hay handball, hay partido en Ballester, hay semifinal, el Panamericano. Para el handball argentino pide minuto Hortelán, no le gustó nada. Estaba más 6, ahora está más 3. Escuchamos al entrenador. Olha, tenho mais um aqui, tem mais um desse lado aqui. Eu preciso só aproximar. Eu vou tentar um pouco sem. Aí vem a bola, tá 3 gols ainda. Então, se o Rudolf vai ficar aberto aqui, o Vitinho aqui. Sobe só para apoio, quando você sobe de apoio... Afasta, sai do jogo. Sai do jogo. Não é que vem com a bola. O que eu posso fazer quando tá jogando aqui, esse ponta correr por baixo. Aqui. Vai, vai, vai.
cara, você tá fora, você tem que estar fora do jogo. Por primera vez, Román, cuando vemos el extraordinario gol de Canzoniero, le sumó espectacularidad al salto de Ferreira. Por primera vez, duda Piñeiro. Por primera vez se le enjabonó la pelota. Por primera vez se le movió el barco. Sí, señores, lo decía Hortelán. Va a ser un partido duro porque yo tengo muchos meninos, muchos jóvenes. Bueno, ahora es donde puede pecar el equipo de Juventud. Fíjate, lo soltó a Silveira otra vez, lo mandó al 9 a la cancha para que piense el central del equipo paulista. La pelota nuevamente para Piñeiros. Aquí va iniciando Medeiros. Balón para Silveira. Sale Adrián Portela, la tiene para penetrar. Bien por Adrián. Bien por Adrián, que le ató las manos. Pelota para Piñeiros. Y ahora, ¿cómo está el tema de pérdidas de balones? Pérdidas de balones. Piñeiros aumentó mucho las pérdidas. Ya tiene 8 en total. River tiene 9. Venía Silveira. Falta de Casanova. Cuidado, ¿eh? Bien controlado por Casanova. Límite de la exclusión, Román. Pero con otra actitud, River, lo va a buscar, se le planta a Piñeiro, No importa que tenga nombre americano, no importa que tenga historia, River también la tiene y con los pies va para adelante. Mirá Casanova, Recién llegadito a la Liga de Honor y bancándola con quizá el mejor armador de este Panamericano. Allí está Ferreira con Casanova, aguante Casanova, bien robado por Castro, sale River de contra, sale el equipo de Nitoski que la pincha a pensar y a jugarla bien. Y hasta nos contagió a nosotros River, Estamos de otra manera, la gente también, el mismo River, fíjate la intensidad, la ayuda de Mariano Castro, juega el millonario para ponerse a 2. A ver, Canjiani, River y el posicional al partido le están quedando poco más de 17 minutos. 17 goles tiene River, 20 Piñeiros. Es otra historia, se fue en menos 6 al descanso y ahora está tiro. Ahí va Fafa en 1 contra 1, viene Fafa, el cruce para Vázquez. En bolsa el arquero, viene Castro. No vale, ¿por qué no vale? Te voy a pedir que me expliques por qué no vale. Toca Vázquez después de caer. Me parece que es porque está Vázquez adentro y no le permite que juegue. No sé si toca, a ver, voy a ver ahora, El lanzamiento, a ver qué hace Gallego. No lo toca, pero está dentro. Claro, seguro. El árbitro piensa de que participa Gallego. Para mí, nada que ver. Enloquece el banco de River por esta acción, Román. Era lícito el Ronnie. Mirá la cara que tiene. Yo pensé que había tocado la pelota de Gallego o había impedido que defienda. Pero nada, estaba en otra posición. River igual está metido, fíjate. Amarilla para Pablo Nitoski, para el DT de River. La presión del público para acompañar este crecimiento de River en el partido. Le discute la semifinal. Duda Piñeiros en la posición de la pelota. Silveira frente a Casanova. Aguanta Casanova. Roba Vázquez. Se viene River en la contra. A ver Gallego. Va buscando un socio del Gallego. Se la juega. El pase al extremo. Y está marcado con la rosca de Canjiani. Cuánta experiencia para Marcao. Hay que tirar fuerte, Román. Y lo estoy mirando a Daddy Gallardo, que está en el banco de River. Lo mira Canjiani con una cara de matalo, por favor. Pero por favor. Está River todavía en partido. Lo manda nuevamente a Santa Ela, al gigante pivot Hortelán, que mete mano y no encuentra solución porque se le secó el equipo, Se le secó en el goleo el equipo y esto le dio vida a River porque creció la defensa millonaria. Ahí va Santa Ela para Ferreira, gol. Jugó sin pelota Ferreira, intratable. Se vuelve a escapar Piñeiros a 4. Lo dijiste bien, con pelota, sin pelota. Lo durmió Canjiani. Un 3 en el 3. Aparece en el momento más importante del partido. 10º gol para Leo Ferreira sobre 13 lanzamientos. 77% de efectividad. Es el goleador del partido. Para más datos, en el Mundial de Rusia, en el Mundial Juvenil del año pasado, hizo 42 sobre 78 goles. Más del 50%. Es categoría 96. Anótalo. Grandi que va. Grandi que cruza para Canjiani. Canjiani que suelta. La pelota tiene continuidad para Adrián Portela. Marcado, gigante, marcado. Por eso es que le tiran variantes, porque es enorme. Por eso es uno de los mejores arqueros del continente, porque aparece cuando tiene que aparecer. Ya metió 2, la rosca Canjiani y ahora Portela al mano a mano. Qué momento para que el 16 diga presente. Supera las atajadas al número de goles que recibió. Tiene 17 atajadas sobre 33 lanzamientos, 52%. Está arriba del 50 y así es difícil, Su hermano menor, el año pasado, le arruinó a los gladiadores el oro panamericano, ¿sí? En Toronto, también con un porcentaje tremendo. Mira cómo le invita Pancho, no pasó Silveira, viene para Santaela, gol. Gol de Santaela, gol de Piñeiros, que pasó
el mal momento y ahora vuelve a sacar 5 de ventajas, 22-17 el partido. Y lo hablábamos con Ruich al principio de la transmisión, estaba 5 el conjunto Ballester y le pasó el tren con un par de acciones. ¿Le habrá pasado lo mismo a River? Ojalá que no. El Pío Santaella ya tiene 3 goles en el partido sobre 4 lanzamientos, 75%. Cómo lo toreó Schiaffino, ¿no? Lo invitaba a penetrar, se lo viene Pancho, ¡gol! Gol de Schiaffino, otro. Otro que estaba basureando en el área, tomó una pelota muerta, una pelota perdida, mirá. Muerta, estaba lista la pelota, qué bien Pancho, levantó las piernas, no pisó y sigue River en partido, va por 4. 3 goles para Pancho, 100% de efectividad. Lo toreaba Schiaffino, vos viste, ¿no? Y no entró Silveira, esa es la actitud para marcar en este partido. Allí va Acevedo, Casanova que lo cachetea, le saca la pelota pero con falta. El tiro libre para Piñeiros, River tiene que volver a cortar, a achicar, a meterse, a limar, a discutir, porque el partido se va extinguiendo, falta menos de 14. Hacia adentro Ferreira que suelta, Silveira que le da continuidad, enfrente emparejado Casanova, Silveira que duda, cambia para Santaella, la presión de Santaella, una locura lo que tomó Santaella, tenía destino de tribuna y después la metió en el segundo palo. Y Silveira que no se anima pero tiene 8 ojos porque lo vio a Santaella enorme, le metió un pase a la mano, a la carrera, así imparable, no tendría que haber cerrado el 1 ahí que tiene el extremo. Cuarto gol para Santaella, 4-5 para él. Te queda poquito tiempo para participar en el hashtag Handball en Deporte B, Handball en DXTV. Estás participando por muy lindas prendas de la selección argentina y del Panamericano de Clubes. Cortesía de G-Runner. Aquí Vázquez para Schiaffino. Gol. Gol de Pancho. Como Pancho por su casa. 14. Gol de River a 4. Bien, ahora River con un poco más de espacio. Fíjate, fijó muy bien Grandi. Gran pase de Gallego Vázquez. Otro gol de Pancho. Cuarto gol para Pancho, tiene 4-4, no falló nunca, 100% de efectividad. 23 tiene Piñeiros, 19 tiene River, todavía se puede, todavía hay tiempo. ¿Cuántos partidos viste levantar con menos 4? Y en este momento del encuentro, Silveira que no entra, Silveira que no penetra, otra vez para el 9. Balón para que se venga Santaella, esa pelota rebota, otra vez para Santaella, viene para Silveira. Silveira que no va, pide en pasivo, se vuelve loco el banco de River, el cambio de frente. Allí está iniciando nuevamente Hattberg. Pasivo, juez, pasivo. Se la sacan a Piñeiros y sale River. No entraba el central, ¿eh? No lo entiendo, porque cuando uno tiene uno menos hay que intentar anotar, porque el parcial lógico de 2-0 se puede destruir con un mano a mano. Lo invitaron a pasar 2 o 3 veces en ningún atacó, bola para River. Aparte, ahí está la actitud. Tenés el espacio, tenés la invitación hasta del defensor para entrar. No ingresa y no lo juzgaban como intento de dilación. Va Fafa para afuera. Gol de River, apareció. Líneas aéreas, Cangiani, Fafa. Fabuloso, Fafa. Te lo canté en el primer tiempo. Ponelo a Cangiani en el lateral derecho que te come las piernas con la finta. Revulsivo del 2. Se pone River a 3. Tercer gol para Fafa Cangiani sobre 6 lanzamientos. Tiene un 50% de efectividad. River quiere final. River quiere jugar el domingo. Ahí viene el lanzamiento de Silveira. Tanto le invitaron. Y era esa la historia. Acá el pie firme que termina vulnerando al arco de Canzoniero. 24 Piñeiros, 20 River. Y esa era la historia. Es más, arriesgó lanzando desde afuera. Yo hubiese penetrado el gol y después si hay otro gol no importa porque el mano a mano, el cambio palo por palo, le viene bien a Piñeiro. Último segmento del partido, 11 minutos finales, 4 la diferencia. Allí va Vázquez, Vázquez que está en los 9 metros, Vázquez que pica, va buscando el lanzamiento, abre con Castro, Castro que intenta nuevamente con Vázquez. Allí va el gallego, jugando el 2 contra 2 con Schiaffino. Qué pena esa faja, pelota recuperada para Piñeiros, una nueva pérdida para River, Yara. Así es, ya tienen 10 pérdidas en lo que va del partido, pero Piñeiros lo supera, tiene 11. Juega River ahora con un 5-1, casi es personal y vuelve otra vez Hortelán a poner superioridad numérica en ataque. Allí está Silveira, que de todo lo que generó en el primer tiempo se me termina desdibujando, ¿no? Con esta situación tan dubitativa en ataque. A ver qué es lo que puede generar Piñeiros ahora. Allí va Castro, volvió al zurdo de la cancha. Silveira, penetra Silveira, el gol. El gol entre las piernas de Canzoniero. Bueno, tanto lo toreamos, tanto lo invitamos, que empieza a facturar el 9. Pero está perfecto lo que hace porque hay espacio en el cambio gol a gol. Le viene bárbaro a Piñeiro, entonces ya tuvo 2 veces para lanzar. Fíjate, esto es gol y gol y gol. Y si es así hasta el final, gana Piñeiro. Ya tiene 3 goles Leo Silveira en el partido. La pelota para River, menos 5. Empieza a complicarse la ecuación cuando van a faltar apenas 10 minutos. Estamos en el Mundialista de Ballester, la segunda semi del Panamericano de Clubes por un lugar en el Mundial. La imperfección en el pase de Grandi, iba para adentro Cangiani, se va por un costado y vuelve a pintar mal la historia, Román. Sí, porque me parece que se le pasó el tren a River, ¿eh? Llegó a ponerse a 3 con bola para ir a 2, apareció marcado y ahora tiene pinta de que esto River lo va a sufrir y demasiado. Vamos a repasar el número de los arqueros. Estaba marcado por arriba del 50. ¿Cómo está Gabriel?
Gabriel ahora bajó, la efectividad tiene 8 atajadas sobre 32 lanzamientos, está con un 25%. Aquí está entonces Piñero, roba el gallego y se va. Roba el gallego y se va, el gol y arquero, gol. Gol de River, Juan Manuel Vázquez. Y se enoja Hortelán y lo manda directamente al banco Andrade. Igual valiente Hortelán, ¿no? Porque en todas quiere jugar con uno más. Está probando a futuro, lo que sea. Pero es una semifinal de campeonato. Bueno, en esta le sale mal, pero ya metió 2 goles, siendo 7-6 en el ataque posicional. Ahora te digo una cosa. Acá estamos disputando un partido decisivo. A mí el tema del arquero jugador es para otro momento el debate, pero no me gusta. Ahí viene Santaella. Desvirtúa el juego, Román. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Hernán, pero Hortelán ve que si siempre convierte, el partido no tiene en el bolsillo. No, por supuesto, lo de Hortelán es absolutamente lícito, pero ha modificado la Federación Internacional este reglamento. Ya lo vas a ver en los Juegos Olímpicos, que va a generar este tipo de situaciones permanentemente. Iba Ferreira, la falta de Adrián Portela, 8 minutos 35 para el cierre a 4 River del sueño de llegar a la final. Y Hortelán, fíjate que en todos los ataques va con 7. Busca meter goles, ahora lo cambia, ¿eh? No le gustó las últimas acciones, juega 6 contra 6 normal, tiene que parar el ritmo de juego. Queda todavía tiempo, Hernán, ¿eh? Hay 8 minutos, River tiene que estar un poquito más firme, aparecer Canzoniero y después cara a cara con Marcao, hacerlas todas. Bueno, ahora sí quedó Marcao, ya no hay más peto amarillo, ahora todo como siempre Ferreira, y como siempre Ferreira es a buscarla adentro, sablazo del 3. Qué bárbaro este chico, ¿eh? Qué nivel que tiene, me parece que hay un lesionado. Del lado de River es Adrián Portela. No, Yara, me parece que es él. Sí, sí, es Adrián. Se agarra la mano, me parece, o algo pasó, ¿eh? Se detiene las acciones en el mundialista de Ballester y, por supuesto, jugador de la selección argentina caído. Preocupación para todos, ¿eh? En un año en el que la selección argentina no ha ligado absolutamente nada, ¿no? Con la lesión de Diego Simonet, la fractura de Gonzalo Caruso, su capitán. Fede Vieira, que también ha tenido complicaciones. Acá Adrián Portela, que de todas maneras sale por sus propios medios. Parece que fue un golpe nomás. Sí, me parece que está ahogado también, ¿eh? No sé. Tiene cara de... Mirá, se va caminando. La bronca de Adrián. A ver, no, vuelve a entrar. No, vuelve. Es gladiador. Capaz que se va de la cancha. Es gladiador, es el capitán de River. Allí vuelve Adrián. Último segmento del partido, último tramo. 8 minutos finales, 5 la diferencia. ¿Cómo están los números de Ferreira, me dijiste? Tiene 11 goles en el partido, es el goleador. El gallego tiene 9. Ahora te voy a pedir 11 sobre cuántos de Ferreira, porque ese es el otro dato, ¿no? Sobre 14. Ahí está. ¡Vázquez! Se le va ancho el lanzamiento del gallego. Ahí está el otro tema, ¿no? Porque vos podés hacer 11 goles y tirás 32, pero hace 11 sobre 14. 79% de efectividad. ¿Y en qué momento? Porque ahora lo necesita Piñeiro más que nunca. Lo llaman al juego, que está frío, está ahí parado en la mitad de la cancha. Viene, mete una bomba y se va para casa. Y en situaciones de lanzamiento donde no tenés una coordinación previa, no te sacan en cruce, no te mueve la defensa, todo previsible, todos saben que va a lanzar y la mete. Allí va Silveira, forzando Silveira. Gol de Silveira. No pudo Kelly aquí y... Un gol bastante sencillo para que Piñeiros abra 6 ahora. Y me parece que está esto, Hernán, semiliquidado. Adrián Portela está en una pierna, ¿eh? Se queda, pero hay o tirón o se dobló el tobillo. No lo veo bien al 18, pensando a futuro con la selección argentina. Allí va Grandi. Adrián Portela que sigue jugando. Vázquez que le da continuidad, que lo va a encarar a Santaella. Pelota para Grandi. Gol. Gol de River. Lucas Grandi por afuera. River 22, Piñeiros 27. Ojalá te equivoques, Román, ¿eh? Pero... River va remando todo de atrás, está tranquilo Piñeiro ahora, pasó el momento donde se le caía la pelota, juega todo con Silveira pensando, maneja el 9, maneja los tiempos del partido y por ahora se mete en la final. Cuarto gol de Lucas Grandi en el partido sobre 7 lanzamientos. Silveira que no puede progresar pero le deja el callejón a Pegao, casi le sacan la camiseta a Pegao, era para exclusión, perdona la vida a los árbitros. Abre nuevamente 6 goles, por eso pide minuto Pablo Snitoski porque se le va a la semifinal. Me parece que hay amarilla, Yara, para Hortelán. Para el banco, ¿no? Así es, amarilla para el banco de Piñeiros. Bueno, pide... Protesta por él, pide un empujón. Perfecto. Vamos a escuchar al técnico de River. Pancho, cambia un momento para Lucas también, lo que le está ganando. Está haciendo siempre este lado. Recién entre los 2-3 también, el gallego juntó y sube la pala. Entonces, probalo entre los 2-3 y probalo entre 1-2. Dale. ¿Está? Estoy jugando siempre este lado. ¿Está vos? El pase lo tenés vos, ¿eh? ¿Qué pasa, Mario? Y la juventud, ¿no? La juventud de este Piñeiro, porque no solamente Ferreira brilló en ese mundial de Ekaterimburgo en Rusia el año pasado. Silveira también, ¿eh? El 9
que está mandando en el ataque. También jugó en el juvenil, fíjate. Todo lo piensa él. Aquí Piao. Y esto, esto era una exclusión, ¿no? Está manejando todo lo que hace. El 9, todo lo diseña él. River va a remar de atrás. 22-28, ¿cuándo faltan 6? Vos sabés que la amarilla para Hortelán fue por la protesta después de ese agarrón de la camiseta. Pero ya está, últimos 6 minutos y un poquitito más aquí en el Mundialista de Ballester. Va iniciando Adrián con vergüenza deportiva. River lo va a pelear hasta el final, pero está complicado. Aquí va Fafa hacia adentro, le tira una complicación a Grandi, pero después corrige. A iniciar nuevamente Lucas, va picando y va buscando a Santaella. Pasa Grandi, falta. Cuando atajaba Marcao. A ver qué es lo que están cobrando los brasileños. ¿7 o 9? 7 metros. 7, ¿no? 7 metros. ¿Y no hay sanción? Por ahora no. Es lo que protesta la gente que está afuera. Hay 7 metros marcados, me parece que la pelota le da en la cara. Fíjate. No da la sensación, ¿no? No. Es penal, me parece, porque está en clara situación de gol Lucas Grandi. Estaba casi defendido adentro. Pero a veces por la falta. Puedes decir que hay un regalo por parte de los árbitros. Lo único que te puedo decir es que este penal es excluyente. Es el último tren para River. Tiene que convertir y después apretar muchísimo en defensa para discutir en el cierre del partido. Que como decíamos, pinta mal. Misma cantidad de minutos para misma cantidad de goles. Es una brecha que empieza a parecer irreversible. Por eso es clave este penal. Allí está Juan Manuel Vázquez frente a Marcao. La orden del juez, Iván Gallego, Marcao que ataja. Señoras, señores, Piñeiros empieza a acomodar el partido. Debería equivocarse una enormidad el equipo de Hortelán. Sí, tendría que pasar una catástrofe para que Piñeiro se quede fuera de esta final. Porque River, medio como que está al borde de tirar la toalla, sabe que esto está muy difícil. Con solo hacer ataques largos, Piñeiro tiene partido dentro. Con esta atajada, Marcao suma 18 en el partido sobre, 30, sobre 39 lanzamientos, 46% de efectividad. Y Adrián Portela que sigue combatiendo hasta el final, lo sentó a su rival. Y viene Ferreira que amaga el lanzamiento. Allí estaba planteado nuevamente Portelita. Vuelve a iniciar Silveira. Silveira que trata de progresar, lo sostiene, lo contiene Cangiani. Pasa el tiempo, levanta su brazo el árbitro. Esto representa señal de juego pasivo, por eso vendrá el piedrazo nomás. Tire Ferreira, tire nomás, va hacia afuera Ferreira. Soltado para el cruce de Peao. Movió bien las piernas Adrián Portela para acompañarlo. Y ahora sí vendrá el piedrazo, ¿no? Pero negocio de Piñeiros, ataques largos, va Ferreira. A ver qué hace el 3. Ferreira, uff. Traigan otro arco porque este no sirve más. Uno más para Ferreira, el número. 12 goles en lo que va del partido. Y me parece que el Ronia ya rota pensando en mañana, ¿eh? Buscando el bronce. Fíjate, el gallego Vázquez afuera, Adrián no puede más, se va a pie el cambio, fíjate Portela en una pierna, entra Kelly, señoras y señores, esto se terminó me parece. El gol de Romero, recién ingresado, vuelve a la cancha después de un rato largo, zurdito, el gol de River, 23-29 y lo que era un sueño de tener final argentina termina siendo final brasileña mañana. Pesadelo me parece que hay para los equipos argentinos. Maneja Silveira, tranquilo, mueve la pelota Piñeiro. Me parece que esto se complicó ya hasta no poder remontar. Silveira que va, no le dan la falta. Será salida para Gabriel Canzoniero, va a poner el trámite. Allí está Romero, Romero revertiendo para Grandi. Grandi que va a los 9 metros. Grandi arriba, buen pase, no le encontró Schiaffino. El pase para Kelly, gol. Gol de River que llega a 24, menos 5, lucha. Lucha hasta el final el equipo de Znitovsky. Sí, lucha con ganas, con vergüenza deportiva, con corazón, por la camiseta. Sale en una defensa muy arriba, fíjate, Cangiani, Grandi. Ya fuera de los 9 metros, a ver, del milagro de robar la pelota y salir a la contra. Por ahora se repite la final de 2015. Se jugó en Taubaté, fue para el dueño de casa 26-20. En ese torneo en el que fue MVP Julián Souto Cueto. Pero en este caso aquí en Ballester, River intentará ser nuevamente integrante del podio, como el año pasado, buscará su quinto podio a nivel continental. Entra Silva, va Ferreira otra vez, a ver qué hace Piñeiro. Parecía falta de ataque, sí. Y se la dieron nomás. Habrá una chance, Hernán. A ver qué pasa. 5 goles abajo, 3 minutos para el cierre. Romero, Cangiani, Cangiani que suelta, viene Emi. Otra vez Romero. Gol de Romero, aprovechó que se patinó de Castro.
River se pone a 4, menos de 3 minutos para el cierre. Y ahora mirá, Hortelán con lo caliente del partido. Vuelve a meter arquero jugador para jugar con uno más. Sabe que el cambio de gol por gol cierra el partido. River a la heroica en el casi imposible. 2 minutos 30 para el cierre. Piden pasivo porque pica y pica sin sentido Silveira. Allí viene nuevamente la pelota para el central. Ya está suelto ahora Ferreira. Revierte en un pase complicado. Llega al extremo. Viene Tosé. Gol. Gol de Piñeiro. Qué sentencia. Piñeiro llega a 30. 30-25. Señoras y señores, el sueño mundial se acabó para los equipos argentinos. A falta de 2 minutos, 5 goles de diferencia. Mañana por Deporte B vamos a tener una final brasilera. Y una final de altísima calidad, hay que decirlo. Ya consumada esta historia con el gran remate, el gran lanzamiento, en este caso de Grandi. Hay que decir que estamos viendo handball de altísimo vuelo, ¿no? Estamos Olvidate. Viendo lo mejor del balonmano americano. De acá sale el representante del continente para el Mundial de Clubes, Román. Olvídate, mañana el fanático de handball va a disfrutar de un partido tremendo. Piñeiro lo gana con autoridad, con mejor handball. Y Tahuaté seguirá siendo seguramente, creo yo, el mejor equipo de América. Jugadores brasileños del presente de su selección argentina, de su selección en categorías juveniles, junior y adulta, pero también fundamentalmente del futuro. Aquí lo estamos viendo, con este Ferreira que ahora no puede superar el blocaje, repone Peao, y también con Silveira. Todos estos jóvenes, en muchos casos sub-20, a los que vamos a enfrentar con nuestras selecciones durante tantísimos años, ¿no? Sí, jugadores de un futuro espectacular. Brasil tiene varios de estos. A River le costó contra los jóvenes, contra el recambio, cuando quiere Canjiani, pero le regalan una falta de ataque y esto se acabó. La pregunta es, ¿habrá revancha para el handball argentino? Faltan muy poquitos días para el Panamericano de Selecciones. Allí estarán los gladiadores, también lo que representará su puesta a punto para los Juegos Olímpicos. Un torneo fantástico que se va a disputar en Tecnópolis. ¿Habrá revancha para el handball argentino con los gladiadores de Daddy Gallardo? Ojalá, ojalá, Hernán, porque si no vamos a estar ante una etapa, una era de todo Brasil. Se vuelven a quedar con un Panamericano de clubes. No alcanzó a hacerlo en Argentina. River ni Ballester alcanzan el sueño mundial. Se va el partido. Vamos a repasar goleadores, Yara. Sí, Leo Ferreira, Leo Doutrá tiene 12 goles en lo que va del partido y el Gallego Vázquez tiene 9, son los máximos goleadores. Últimos segundos, se va el partido nomás, la semifinal para Piñeiros, 30-26 después del lanzamiento de Emi Romero. Final brasileña del Panamericano de Clubes, de todas maneras, como aliciente hay que decir que los dos equipos argentinos han combatido hasta el final. Y como algo más que un aliciente, hay que decir que el handball argentino, el handball particularmente de Femeval, disfruta de haber organizado un torneo realmente a gran escala, ¿no? Sí, palmas para la Femeval, palmas para Ballester, para River, por armar este torneo, por jugarlo, por lucharlo hasta el final. No alcanzó el profesionalismo de Piñeiro y de Tahuaté. Pueden contra las ganas de River Plate y de Ballester. Mañana en Deporte B vamos a disfrutar de una gran final con el mejor handball de América. Momentos finales de esta transmisión. Nosotros nos vamos acercando de a poquito al campo de juego para encontrarnos con los protagonistas. Una gran final nos espera mañana, ¿eh? Una gran final a partir de las 17 horas. Taubaté, que sigue siendo el gran candidato a quedarse, en este caso, con el tetracampeonato, ¿no? Ganó los últimos 3 y pasaría, en caso de ganarlo, a ser el más ganador de la historia del Panamericano. A ver cómo llega Piñeiro mañana, a ver si le puede tocar un poco el orgullo a Taubaté, a ver si estos chicos de Hortelán, que tienen mucho handball, pero poca experiencia, pueden contra uno de los mejores equipos de América, perdón, el mejor de América, y si compitiese a nivel europeo Taubaté, ¿a dónde estaría? Estaría entre los mejores 20-30 seguramente. Y ahora a recuperarse rápidamente. Siempre se dice que en el partido por el bronce se impone aquel que se recupera ya no físicamente, sino emocionalmente. Veremos quién está mejor de la cabeza mañana entre River y Ballester para jugar por el tercer escalón del podio. Aplaude la gente a Piñeiro. La gente reconoce el gran handball. Y ahora habrá que ver cómo se recupera River y se recupera Ballester pensando en el partido del tercer y cuarto puesto que veremos a partir de las
4 de la tarde. A las 6 la final, Hernán, la vamos a estar relatando. El fanático del handball que no se lo pierda porque hay mucho nivel. Nos vamos a campo de juego allí con la figura, una de las figuras excluyentes de este partido, de este torneo, Yara. Así es, estamos con Marcado, que se atajó todo lo que le tiraron en el arco. Bueno, Marcado, 40 años tenés. Bueno, ayer metiste un 41% de efectividad en tus atajadas y hoy un 43%. Ay, estoy muy contento por este número. Yo he trabajado mucho para estar acá. Muy contento porque estamos en la final ahora. Es el objetivo de nuestro equipo siempre. Estar en la primera posición, ahora no es diferente. Nosotros vamos a descansar, a comer bien, a pinchar en el equipo de Taubaté, que es la mejor equipo de la América hoy. Nosotros tenemos que mañana hacer todo correcto, contar con la suerte de Dios, de todo, porque es un equipo muy fuerte. Y nosotros trabajamos mucho para este momento. Estoy contento porque estoy consiguiendo en pleno 40 años, jugando bien, ayudando a mi equipo. Estoy contento por todo. Bueno, no sé si lo conoces, pero ¿sabes quién fue la figura antes de Taubaté? Mikey, tu hermano. ¿Qué significa para vos compartir este torneo con él? Nosotros siempre vamos a torcer un pelo otro. Él antes de iniciar el partido de hoy, yo estaba en la escalera y él ha mirado, me ha procurado, y cuando me miró, yo hablé a él, buen partido, y pronto, necesita esto. Ha jugado bien, está bien también. Esto que vale para nosotros. Sí, la victoria es importante, sí, muy importante, pero si estamos bien, estamos ayudando a los equipos, estamos en la mejor colocación, esto que vale. Bueno, una buena conexión entre hermanos entonces. Te voy a pedir si me puedes firmar la camiseta del Panamericano de Clubes, que la vamos a sortear en la cuenta de @DXTV el día lunes, al igual que la que firmó tu hermano también, Mikey. Ahí está firmando la camiseta. Muy bien. Ahí está, la está dedicando y todo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y suerte mañana. Gracias. Bueno, una leyenda del balonmano brasileño, 40 años, ¿eh? Realmente extraordinario lo de Marcado. Decíamos, casi 15 años atrás jugaba un panamericano para la selección brasileña. Y hablando de selección brasileña, la invitación también a todos los amigos que nos siguen en todo el país, la posibilidad de ver un panamericano de selecciones en Tecnópolis, ¿eh? Entre el 11 y el 19 de junio hay handball también. Sí, Taubaté finalista, Piñeiro finalista, muy merecido. Lo de los dos equipos brasileños superiores a los argentinos. Nos vamos un poco tristes por no tener un argentino en la final, pero mañana vas a vivir un handball de alto vuelo, Piñeiro contra Taubaté. Bueno, vamos a ver quién se queda con esta camiseta. Entonces, cortesía de High Runner, es Luciana Ledesma. Luciana Ledesma, que está saltando en una pata, porque se lleva una hermosísima camiseta, un gran premio después de esta transmisión de Deporte B. La final mañana, Román, ¿sí? Sí, señor. Mañana, Piñeiro Taubaté, a ver quién es el mejor equipo de América. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.